Ya cuando empiece a dar cosas, voy a subir aquí donde tener el video y se va a poner la el no, no es tan difícil. Se tiene que poner la onda. Ahí ya no está compartiendo su video. Así que no ahí ya. Hola, hola. Muy buenos días, continuamos con nuestra programación en este cuarto. Un momento, por favor, que se me fue la señal. ¿Regresa la señal? Muy bien. Muy buenos días a todos, estamos en nuestro cuarto coloquio de historia, arquitectura, escultura, urbanismo, costumbres y costumbres funerarias, un evento que tengo el honor del cual tengo el honor de participar. Como coordinador de la mesa número 7 de monumentos funerarios. A continuación tendremos la primera intervención de esta mañana, denominada A la orilla de un camino, las tumbas de Zapata, a cargo de Alberto Sereno Tapia. Alberto Sereno nació en el Centro Histórico de la Ciudad de México en 1964, al seno de una familia de origen náhuatl en el estado de Guerrero. Es egresado de la licenciatura en Historia por parte de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios de latín en la Universidad Pontificia de México y de náhuatl clásico en la UNAM. Es escritor y traductor, tanto en español como en náhuatl. Su interés principal es la historia de México, adaptando los métodos de la arqueoastronomía y principalmente el ámbito de la ciudad capital y su área metropolitana, centrando sus estudios e investigación en la importancia de Tlaquelolco a través de distintas épocas, como la ciudad gemela de Tenochtitlán. Asimismo, son áreas de su interés, entre otras, la historia, la lengua y la cultura de los antiguos mexicanos y las comunidades indígenas actuales, la traza urbana de la Ciudad de México y los sistemas calendáricos y sus correlaciones, además de todos los temas afines a estas temáticas. Fue acreedor del premio Ernesto Peña al Instituto Mexicano de la Radio en el año 2014 y actualmente participa en el Seminario de la Muerte y el Seminario Permanente de la Iconografía. Entonces, es un honor para mí presentarles a Alberto Serena Tapia y su presentación llamada A la orilla de un camino, las tumbas de Zapata. Alberto, somos todos tuyos. Recuerda que tenemos 20 minutos. Sí, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto, Alberto. ¿Cómo Hola. estás? Sí. Ah, muy Sí, bien. hermano, Mire, te escuchamos perfecto. pues que me ayuden para pasar las. Diferentes personajes históricos han proyectado su propio monumento funerario. Algunos de ellos, además, han ideado una tumba colectiva donde se acompañen de correligionarios. Es el caso del líder campesino que encabezó el Ejército Libertador del Sur durante la Revolución Mexicana,
Emiliano Zapata mandó construir en 1914 una tumba colectiva en el atrio de la iglesia de San Miguel Arcángel, cuya torre sigue. Los impactos de bala, ya que situado en Tlaltizapán, la población morelense que el jefe consideró siempre la sede ideal para su cuartel general. Se ha dicho a la ligera que ese extraño monumento funerario denota inspiración en lo indígena mesoamericano. Vamos más adelante con las imágenes, por favor. Más adelante. Dado que se parece ese monumento a una pirámide prehispánica, dicen algunos. Pero dicha opinión se desvanece porque el monumento es prácticamente un solo grueso muro. Así que la construcción de Tlaltizapán no es en realidad ninguna pirámide. Ser dóricas. Vamos más adelante todavía. Esas son fotografías antiguas del monumento. Esa ya es una fotografía casi actual. Sus pequeñas columnas adosadas que buscaban ser dóricas, las antorchas invertidas, los respectivos frontones en cada costado, encima de frisos en un entablamento, con una especie de metopas y triglifos hoy ocultados, y junto con cornisas, crespones florales, coronas funerarias y palmas mortuorias, elementos todos rústicamente realizados por anónimos alarifes, la alejan todavía más de cualquier símil prehispánico, acercándola más bien a una interpretación popular de monumentos romanos o a una versión libre de la imaginativa estampa que ha pasado por ser reconstrucción hipotética del mausoleo por antonomasia, el de Halicarnaso. Erróneas intervenciones con Alberto, capas de Alberto, pintura han meditado aún más este monumento funerario. Vamos más adelante. Sí. No, que se te ha ido la señal, Alberto, un segundo. Entonces si te devuelves 10 segundos, te lo agradecemos. ¿Quién está pasando? Devolvámonos un poquito, que Alberto se le ha ido la señal, entonces nos quedamos. Ah, muy bien. Sí. Muy bien. Les digo que erróneas intervenciones posteriores con capas de pintura, modificación de formas y sustitución de elementos han demeritado aún más este monumento funerario. El mausoleo de Tlaltizapán ostenta en su cúspide. Alberto, te volvimos a perder. Y te muteaste, estás en mute. Ahí sí, ya se te había puesto en mute. Bueno. Sí, ya te escuchamos. Ajá. Como remate del conjunto, un busto de Emiliano Zapata al que han cambiado varias veces de posición y orientación encima del nicho destinado al general en jefe, el cual permanece vacío. Los azares de la guerra determinaron que el cuerpo acribillado de Emiliano Zapata jamás ocupara su lugar en el monumento. En ese cuarto nivel, yendo de abajo hacia arriba sobre la cara poniente y principal, entre dos coronas funerarias, una oscurecida placa de bronce sobrepuesta a la original contiene el texto de un epitafio general. No lucharon por bastardos intereses ni los guió la vanidad o el odio. Vamos un poquito más lento en las imágenes. Tierra y libertad fue la bandera que ondeó en la nación. Alberto, ibas en tierra, libertad. La principal. Paladines de la causa, grados en los tres niveles inferiores, es lo que estamos viendo en la imagen, y dispuestas simétricamente, hay 10 placas funerarias exactamente iguales en forma y dimensiones, más una agregada posteriormente, en la parte de abajo hacia la izquierda. Atención a nombres, si ponemos atención a nombres, grados y sobre todo fechas al frente de cada uno de los nichos, es posible observar que del total de 13 varones ahí enlistados, acaso 3 de ellos no militaron en el Ejército Libertador del Sur. El examen de esos datos nos permite matizar la afirmación de que el de Tlaltizapán, vamos más adelante en la imagen, es el monumento de los generales de Zapata. Generales sí, casi todos, pero que además tuvieron en común, con excepciones de Alberto, te perdimos. Características significativas en la imagen.
por favor, que el examen de los datos nos permite matizar la afirmación de que el de Tlaltizapán es el monumento de los generales de Zapata. Características significativas. Ser nativos de la región tlaltizapense y por ello de los primeros combatientes en incorporarse al grupo directamente capitaneado por Zapata a partir de marzo de 1911, o el haber sido firmantes del Plan de Ayala. Más adelante en las imágenes, gente, ahí está. Alberto, en la parte de las firmas, se en el Plan de Ayala, en algunos de ellos, de los... digo que, sí. Que algunos de los sepultados en su momento también acompañaron al propio jefe y sobrevivieron a la emboscada mortal de Chinameca. En el tercer nivel, de abajo hacia arriba, más adelante, hay tres nichos, ahí los vemos en pantalla. Uno encabeza una cruz. El general Emigdio L. Marmolejo falleció el día 22 de mayo de 1939. Más adelante está la imagen de esa lápida. Más adelante, esa. Ajá. Falleció el día 22 de mayo de 1939 a la edad de 66 años. Del Plan de Ayala, defensor tú fuiste, del gran caudillo, inseparable amigo. Siguen dos líneas poco legibles. Y finaliza diciendo un recuerdo de una fiel compañera. Ahí tenemos al personaje, nacido en Santa Rosa 30, municipio de Tlaltizapán. La inicial L que figura en la siguiente lápida, es la número 2, encabeza una cruz latina, la siguiente diapositiva, ampliada. Sí, es Jesús Capistrán. Uh-huh. Sí, es el general Jesús Capistrán, murió en enero 1935, Requiescat in Pace, acompañante de Zapata en Chinameca, herido entonces, vivió 15 años más. El siguiente lápida es la número 3, señor José Muñoz Zapata, murió el día 10 de, el mes está ilegible, de 1957 a la edad de ilegible los años. Hay ausencia de grado militar, fallecido 38 años después de la muerte de Emiliano Zapata. Solo es posible que se trate de un familiar. La siguiente, ahí vemos en el segundo nivel, la que sigue, en el segundo nivel de abajo hacia arriba del monumento, hay también tres nichos. La siguiente, porque ahí los vemos en detalle, son los números 4, 5 y 6. En la siguiente, ya vemos el nicho número 4, es el señor Gregorio Castañeda Domínguez, fallecido el 16 de agosto de 1954, a la edad de 30. Muestran abajo, Dorre Laurel, en la siguiente. Sí. Por favor. En la siguiente vemos ese recortito porque no ostenta grado militar. Y si la fecha de fallecimiento, en un momento, nos regresamos al anterior, por favor. Si la fecha de fallecimiento o la edad anotadas en la placa no están equivocadas, 32 años de edad, no es posible su pertenencia al Ejército Libertador del Sur. Ahora sí, la que sigue es el nicho número 5, General Bonifacio García Maldonado. En dos líneas en la parte de abajo hay la siguiente anotación, que la vamos a encontrar en otras, adelante, enunciada en formato semejante. Fallecido 14 de agosto de 1917, Honorable Ayuntamiento 2015, ATPAC, Asociación Civil. El personaje nació en La Era, es un pueblo de Morelos, el 22 de mayo de 1881, fue firmante del Plan de Ayala, muerto por heridas en combate. En la fecha de fallecimiento repintada en la lápida, el año está equivocado. La toma de Cuernavaca un 14 de agosto fue en 1914, no en 1917. En la siguiente, tenemos el nicho número 6, encabeza una cruz latina. Se distingue, pero dice, siguen tres líneas ilegibles, esposa, hijos, ilegible, te fuiste, ilegible. Ajá.
son palabras sueltas que se, todavía tal vez esté relacionado por el apellido originales, ahí están en pantalla, 7, 8, 9 y 10, más otro agregado posteriormente entre las lápidas 1 y 5, en la parte de abajo. En la siguiente tenemos que el fallecido el 9 de marzo de 1942, descanse en paz. Sus datos son que nació en Tlaquiltenango, firmante, siendo coronel del plan de Ayala. Acompañó a Zapata en Chinameca y sobrevivió casi 24 años más. La siguiente, nicho número 8, es el general Amador Salazar Jiménez, fallecido 16 de abril de 1916, honorable 2015, ATPAC, hermano de Emiliano Zapata Salazar, firmante como coronel del plan de Ayala. Murió por una bala cerca de Yautepec. Fue sepultado solemnemente en traje de charro, según se cuenta. En la siguiente tenemos el nicho número 9, que es el del general José Rodríguez Morales, apodado el Chero. Fallecido 26 de noviembre de 1926, honorable ayuntamiento 2015, ATPAC, Asociación Civil. No tengo más datos sobre esta persona, fallecida obviamente después de la revolución. En la siguiente, en el número 10, es el coronel Leobardo Suárez Abundes, fallecido 27 de enero de 1917, H ayuntamiento 2015, ATPAC, Asociación Civil. Es el único ahí con grado de coronel, probablemente muerto en combate, a juzgar por la fecha enunciada en la lápida, comprendida en el periodo de la última contraofensiva importante del zapatismo. Ahora, Alberto, desde fuera señal. Y dice que aquí yacen los despojos mortales, en la siguiente está más ampliada. Yacen los despojos y Modesto Maya, nativos de Igual Retiro, sus hermanos Ramón, Ángela, María de Jesús y Josefa, año de 1962. Esta lápida fue empotrada 48 años después entre el primero y el segundo de los nichos originales en la base del monumento. En la siguiente gráfica podemos ver que de los tres hermanos mencionados, Ignacio Maya, Morelos, murió en la misma fecha que el ya mencionado Bonifacio García Maldonado, 14 de agosto de 1914, y en la misma batalla por Cuernavaca. Al parecer, estos dos generales fueron los primeros sepultados en el mausoleo. En la siguiente, ya nos referimos a que, por otra parte, Alberto, te fue otra vez la señal. Mediados de junio. Alberto, se te fue el sonido. Estabas diciendo que en la siguiente ibas a hablar entonces de esta imagen y se te fue la señal. No te escuchamos. Alberto. En la siguiente gráfica. Alberto, no escuchamos absolutamente nada acerca de esta imagen. Se te fue el sonido totalmente. Bueno, esta es un aspecto al final ya de la batalla por la toma de Cuernavaca, en la que murieron esos dos generales que fueron los primeros sepultados en el mausoleo, 14 de agosto de 1914. ¿Sí? Okay. En la siguiente, ahí tenemos que, por otra parte, a mediados de junio de 1916, las enemigas fuerzas de Pablo González, y vamos adelante con las gráficas que se refieren a lo mismo, las fuerzas de Pablo González tomaron el cuartel general de Tlaltizapán, y de acuerdo a algunas versiones, de acuerdo con algunas versiones, bueno, tenemos algunos problemas técnicos en este momento con la señal de Alberto. Estamos viendo en este momento. Más adelante. Estamos viendo en este momento las imágenes de una contraofensiva del ejército. Alberto, estás diciendo que se te ¿sí? que había como una ofensiva del ejército. Imagino que gubernamental. Decías que el ejército enemigo y se estaban a tomar con el cuartel, pero porque lo leímos, no porque te hayamos escuchado. Bueno, sí. En junio de 1916, Tlaltizapán, la capital
espiritual, digamos, del zapatismo fue tomada por estas constitucionalistas, por una tumba, esa tumba colectiva, el mausoleo. Al parecer fueron sacados los restos de la, al menos de los tres generales que ya estaban allí sepultados 1 o 2 años antes. La duda es si se pudieron recuperar los cuerpos, porque pues, las lápidas han sido ahí esos restos en un momento dado. Porque los zapatistas lograron recuperar Tlaltizapán en noviembre del 18, perdón, en de 1916, y ya no lo dejaron. Aquí tenemos una plantación al jueves 10 de abril de 1919, en la última jornada en la vida de Emiliano Zapata. Un testigo presencial narra que ya hay una secuencia casi cinematográfica, porque en parte son fotogramas de época, por favor. Alberto, entonces, Alberto, estabas diciendo que un testigo presencial decía, y ahí se te fue la señal. Sí, más adelante, nos vamos unas tres imágenes más adelante, ahí está. Ese testigo presencial nos ha dejado el testimonio de que, después de reiteradas invitaciones, el jefe accedió y montando su caballo, ahí vamos rapidito, porque vamos a ver al jefe Zapata en fotogramas de una película original, y montado su caballo, un alazán que le obsequiara Guajardo el día anterior, se dirigió a la puerta de la hacienda de Chinameca. La guardia parecía preparada a hacerle los honores. El clarín tocó 3 veces llamada de honor, y al apagarse la última nota, al llegar el general intentaban armas, descargaron 2 veces sus fusiles, y nuestro general Zapata cayó para no levantarse más. Vamos más adelante con las imágenes. Esa es la hacienda de Chinameca. Todavía se ven las marcas de los tiros de aquel momento, en abril del 1919. Más adelante es el monumento que existe. Más muestras de los balazos. Un mural, un fragmento de un mural que se localiza en esa zona. Más adelante, por favor. Según reporte del propio ejecutor de la emboscada, esto sucedió a las 2 y 10 minutos de la tarde, quedando muertos el propio Emiliano Zapata y otros generales. Ahí nos detenemos un poco. Otros heridos, contándose entre estos últimos, ahí nos detenemos con la imagen, contándose entre estos últimos el llamado general Capistrán, que ya, como vimos, logró sobrevivir y casi 16 años después fue sepultado en el mausoleo. Más tarde, sigue ese testimonio, atado a través de una... Alberto. El cuerpo de Zapata cabalgó por última Cuautla. Llegaron a las 9:10 p.m. Alberto, haciendo entrega de dicho. Nos quedamos en que estabas hablando de esta imagen y que fue la última, y ahí se te volvió a ir. Bueno, que después de la emboscada, pues el cuerpo de Zapata cabalgó por última vez atado de través en una mula. Con el pecho sangrante y conducido por sus ejecutores rumbo a la ciudad de Cuautla. Llegaron a las 9:10 p.m. e hicieron entrega de dicho cadáver al ciudadano general en jefe del Cuerpo de Ejército de Operaciones del Sur. Ante él, Guajardo tiró el cadáver en el pavimento. González examinó con una linterna. El rostro era realmente el de Zapata. He citado un testimonio de la época. Más adelante, vamos a ver rápidamente. E incluso, pues, todavía algunas muestras de las ropas que quedan, porque el jefe de operaciones ordenó que el doctor Loera inyectara el cadáver al que
vistió de ropa limpia. Espérate, se inyectó el cadáver. Y se te fue la señal. Ensangrentadas prendas que aún hoy se... Alberto, inyectó el cadáver. Está diciendo que inyectó el cadáver. Y ahí se te fue otro momento. Ah, bueno, sí. Se inyectó el cadáver ese misma, la misma noche del día 10. Sí, inyectarlo te refieres a que echarle como el, pues, la, el, ante, el, anterior, lo, el anterior producto al formol, ya un formol. Se vistió con ropa limpia. Y... sí, en formol, básicamente. Que falló un poco porque vamos a ver más adelante un desastre con eso. Fue el cuerpo, fue digamos, bañado en cal para ser enterrado. Dos días después, como veremos más adelante, en la Inspección General de Policía, ahí lo vemos en una foto de la época. Más adelante vemos cómo miles de personas desfilaron delante del cuerpo. No solo habitantes de Cuautla. La tarde del sábado 12 de abril, 8 prisioneros escoltados, ahí nos detenemos un poco, entraron a la pieza donde se exhibía el cadáver. El pueblo se había congregado ya en la plaza. 3 mujeres, primas o sobrinas de Zapata. Se negaron a encabezar el cortejo. Fotogramas de película original de ese momento. Se negaron a encabezar el cortejo fúnebre, estas primas o sobrinas de Zapata. En su lugar, vamos adelante con las imágenes. En su lugar desfilaron los generales, tenientes, coroneles, mayores y oficiales del Ejército Federal, ocultar rumbo al cementerio. El féretro fue conducido a hombros por los presos zapatistas. Ahí vemos a esos oficiales. Ese es el cadáver de Zapata, ya con el ataúd relleno de cal, porque pues estaba descomponiendo. Es abril, en pleno sol morelense, ¿no? Durante 2 días. Y fue llevado para ser inhumado en el Panteón Municipal de Cuautla. Vamos más adelante. Esos, como les decía, son fotogramas de la película original que se conserva del sepelio de Emiliano Zapata el sábado 12 de abril de 1919. Este Panteón Municipal de Cuautla, ahí vemos 12, la conducción. ¿12 de abril o 22? ¿Sí? 12 o 22. De abril. 12. 12. Sí, pero es que en la fecha de muerte no era como 19. No, 10. La emboscada fue el 10 de abril. Okay. Perfecto. Ah, sí, sí, el 19, 19 es el año, ya. Sí, el año 19. Ahí van entrando al Panteón Municipal de Cuautla, que está en la calle de Trincheras de Ordieza, número 23, en una fosa muy profunda, por orden de González, dice un testimonio de la época, para evitar que los zapatistas tratasen de exhumar al caudillo. Vamos más adelante, ahí está el momento de la bajada del ataúd. Es una sepultura situada, nos detenemos un poco, situada a la izquierda de la entrada, en la segunda fila, cerca de la pared que limita el cementerio. Quedó orientada a la puesta del sol. Todos estos detalles son de testimonios de la época. Muy cerca de un árbol de guayaba. Ahí está un periódico, como presentaron la noticia al otro día, aquí mismo en la Ciudad de México. Fotógrafos y camarógrafos registraron escenas para la prensa. Vamos más adelante. Y el primer noticiario cinematográfico de la capital. Más adelante vemos cómo también esa es la puesta de la cruz provisional que quedó por varios años. Y también comenzaron los homenajes de la gente sencilla del pueblo. Nos situamos ahí en esa recreación de un mural donde arrodillada una señora guardó en silencio antes de que los enterradores empezaran a cubrir el féretro. Este es un testimonio de la época también. La mujer se irguió, tomó un puñado de tierra y lo arrojó sobre la caja. Enseguida se retiró, secándose la cara con el rebozo. Suenan las campanas, 6 de la tarde. En la siguiente gráfica, ahora sí, vemos que el sitio quedó señalado por una gruesa cruz de madera con el nombre de Emiliano Zapata y la escueta anotación de que falleció abril 10 de 1919. Vamos más adelante.
dos más, dos imágenes más, porque tenemos que 5 años después, en 1924, el entonces, ahí nos detenemos, el entonces candidato presidencial Plutarco Elías Calles, ante esa tumba, declaró que el programa agrario de Zapata era también el suyo. Desde entonces, la mayoría de los presidentes de la República mantuvieron ese ritual. Asimismo, superpuesto a esa misma sepultura obligada, compañeros de lucha, que ahí los vemos algunos en una gráfica de los años 30, mandaron construir en la humildad, en la... Sí, bueno, ¿sí me oyen? Que te quedan, sí, te quedan 2 minutos. Ah, bueno, pues este... Perdón, que vamos mucho más adelante. Con las, ahí está, esa es la tumba que estaba altavoces. Originalmente en Cuautla. ¿Sí? Tengo Cedec Speaker, altavoces. Armando, estamos escuchándote, Armando. Pues pon el mute, por favor. Sí, ahorita, bueno, sí, dale Alberto, sino que Armando acaba de ingresar, entonces estábamos escuchando, era Armando que estaba probando sonido. Dale, Alberto. Sí, bueno. Esa es la tumba que estuvo en Cuautla. Vamos mucho más adelante, ya muy rápido. Ya no está esa. Se te fue el sonido. O sea, la imagen del ángel fue entregada más adelante. Sí, vamos más adelante con las imágenes. Es el estado en los años actuales de la tumba. Ya no está ahí, ya no están ahí los restos porque fue trasladado, vamos más adelante, mucho más adelante, en 1932, más adelante, ahí vemos, pues, hablaba yo... Se te fue la señal, ahí. Se te fue la señal, Alberto, otra vez. Dio pie a esto a males de... ¿Perdón? Ah, no, que se te fue la señal, sí, cuando mostraste el caballo relinchando. Ah, bueno, sí, sí, era para decirles que hubo leyendas acerca de la aparición fantasmal de Zapata, de que Zapata no murió, de que vivió en el extranjero, de que regresó ya viejo, etcétera, ¿no? Todas son leyendas que, por la devoción del pueblo que no quería aceptar la muerte del héroe. Vamos más adelante. Listo, te queda un minuto. Sí, porque vamos a ver el traslado de los restos. Vamos muy, muy rápido con las imágenes. Más adelante, ahí está. Ese es en 1932, traslado de los restos. Más adelante, más rápido, por favor. Y ya no está allí. Todo muy rápido, rápido, rápido. Plaza que llaman de la Revolución del Sur, en la misma Cuautla, mucho más adelante, vemos, por favor, más adelante. Se ha querido trasladarlo al Monumento a la Revolución, pero mucho más adelante. Hay la negativa de familiares, de veteranos supervivientes y de organizaciones agrarias. Se puede resumir esa negativa en que, dicen ellos, no queremos que esté junto a sus enemigos en el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México. Y en tanto, allá en Tlaltizapán, la tumba más alta del mausoleo de San Miguel Arcángel aún espera los restos del general Emiliano Zapata. Perfecto. Y termino ya diciendo que, señores, ya me despido. Que no tengan novedad. Cual héroe murió Zapata por dar tierra y libertad. A la orilla de un camino había una blanca azucena. A la tumba de Zapata la llevé como una ofrenda. Muchas gracias. Qué bonito, Alberto. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Recordemos a todas las personas que están conectadas en este momento que una vez terminemos la siguiente ponencia, vamos a tener un espacio para preguntas y poder dialogar con los ponentes. Entonces, en este momento, es un honor para mí presentarles a nuestro siguiente ponente. Él se llama Armando Israel Escandón Muñoz. Armando es maestrante en psicoterapia psicoanalítica por el Colegio Internacional de Educación Superior, CIES. Es maestro en Historia del Arte por la UNAM, licenciado en Lengua y Literatura Hispánicas por la UNAM, técnico bibliotecario de la UNAM,
También ha impartido diversos cursos y ha sido conferenciante, tallerista y componencias en literatura, historia y psicoanálisis. Es cofundador del taller Maladrón, dedicado a divulgar información artística, histórica y cultural, así como de investigación en esos ámbitos. Ha sido profesor de diversas asignaturas como lengua española, literatura universal, etimologías grecolatinas del español y literatura mexicana e iberoamericana. Es cofundador del grupo literario Cero y es editor de la revista histórica Spectrum. Tiene además práctica psicoterapéutica privada, que es en este momento a lo que se dedica. Alberto nos tiene una ponencia que se llama De la muerte, las honras fúnebres y la tumba de Ignacio Comonfort. Entonces, con ustedes, Armando Israel Escandón Muñoz. Armando, buenos días. Armando, estás en mute, pero te saludo. Oprime el micrófono para que te vuelvas, para que el sonido se te active, porfa. Armando, ¿estás ahí? Tienes un ligero inconveniente. Por favor, el equipo técnico, si nos da una manito. Armando. Recuerdo a todos que estamos en la mesa número 6, denominada Monumentos Funerarios. Estuvo con nosotros Alberto Sereno Tapia. Y en segundos escucharemos a Armando Israel Escandón Muñoz, que hacen parte de nuestra programación en este tercer día del cuarto coloquio de Historia, Arquitectura, Escultura, Urbanismo y Costumbres Funerarias. En breves instantes continuamos. Armando. Hola, Armando. Ya sí te veo y te escucho. ¿Me escuchas, Armando? Armando. Armando, ¿me estás escuchando? Buenos Armando. Días. Hola, buenos días. Sigo escuchando por acá. ¿No? ¿Ya activé el micrófono? Sí, ya te estamos escuchando. ¿Tú me escuchas a mí? El tema es que creo que estamos teniendo problemas con el Zoom. ¿Cuál, perdón? ¿Me estás escuchando a mí? Yo soy Diego Bernal, el moderador. ¿Estoy aquí? Sí, no, te estamos viendo y te escuchamos. ¿Tú me escuchas a mí? Creo que nos estás escuchando por YouTube, tú. Entonces estás en delay. Armando, ¿me escuchas? Aquí estoy, no sé si me escuchan. No, sí te escuchamos, pero te preguntaba si me escuchabas a mí. Ok. Listo. Entonces, sí me escuchan, ok, perfecto. Sí. Listo, Armando. Entonces, voy a poner algunas imágenes de fondo y lo que haré es darle lectura a al texto. Sí, los escucho. Sí. Lo que haré es dar una lectura a la ponencia que envié para el coloquio. E iré acompañando esto con algunas imágenes de fondo para que pues no se vea tan tan inhóspito. Ok, inicio. El texto se llama De la muerte, las honras fúnebres y la tumba de Ignacio Comonfort. Inicio con una viñeta biográfica del personaje. José Ignacio Gregorio Comonfort Ríos. Te escucho por el YouTube, pero no te escucho por el Zoom. Por eso es que me estás escuchando muy tarde. Ahorita, en 40 segundos, escucharás lo que te estoy diciendo.
Pero dale, comienza, sigue. Propongo, mutea el YouTube, y si muteas el YouTube, ya entonces me escucharías por Zoom, porque lo que pasa es que Zoom no permite que tengas dos audios activados. El equipo técnico, por favor, yo creo que es mejor que llamemos a Armando por el celular y le digamos que entonces mutee el YouTube para que así entonces nos pueda escuchar por Zoom, porque nos está escuchando en diferido. Si es posible, se los agradezco, que yo estoy en Colombia. Bueno, gracias. Ok, perfecto. Ok, me indican que continúe con la presentación. José Ignacio Gregorio Comonfort Ríos nació el 12 de enero de marzo de 1812 en Amozoc, Puebla. Sus padres fueron Mariana Comonfort y María Guadalupe Ríos. Entre 1825 a abril de 1827, estudió en el Colegio Carolino de su estado natal. Sus últimas calificaciones en ese lugar coinciden con la época de la muerte de su padre, mayo de 1827. A lo largo de su vida ocupó diversos cargos: capitán de artillería, coronel de infantería, coronel en la campaña de 1847, administrador de la aduana marítima en Acapulco. Es que ya me perdí, me están diciendo que continúa y ahora me dicen, me dan instrucciones por acá. Yo ya no sé. Lo que pasa es que y tú no estás viendo. Hace rato. Entonces ya me perdí totalmente. O sea, ¿continúo o no continúo? Continúa, por favor, continúa. Vamos, vamos. Dale. Armando, sigue, por favor. El asunto es que tú me estás escuchando en diferido. O sea, tú estás escuchándome por YouTube. Y por YouTube la transmisión llega 30 segundos después. La gente que lo está escuchando por YouTube me está escuchando en el pasado. O sea, yo ya hablé esto hace 30 segundos o más. Entonces, ese es el asunto. Necesito que continuemos. Porfis, que el tiempo se nos está agotando. Un saludo para todos los que nos están acompañando. Se los agradecemos. Tenemos un pequeño problema técnico, pero esperamos que todo se solucione rápido. Ok, me dicen que continúe, pero la verdad es que soy totalmente perdido. La verdad es que yo preferiría volver a iniciar desde cero, porque creo que ni para el auditorio ni para mí mismo está siendo ya cómodo ni práctico seguir la narrativa. Pero bueno, a ver, quisiera volver a iniciar. Voy a brincarme ya esos datos de la formación de Comonfort. Y voy a llegar hasta 1857, cuando ya pasó por la Revolución de Ayutla, ya acompañó a Juan Álvarez y queda como presidente de la República.
Fue elegido presidente el 13 de julio de 1857, tomó posesión el 1 de diciembre de este año. Algunos de sus contemporáneos dejaron testimonio de la personalidad de Comonfort. Por ejemplo, Guillermo Prieto resaltó sus cualidades como jinete, así como sus habilidades con las armas, además de que contaba con una educación pulcra y delicada. Apasionado al tocar tema de política y guerra, el vaivén del moderado, el zigzag del conciliador, el tira y afloja del que quiere un medio sí y un medio no, señala sobre el Prieto. A su vez, José María Vigil, autor del quinto volumen de México a través de los siglos, por lo pendular de sus ideas políticas y deseos de conciliar entre liberales y conservadores, lo calificó de tener un pensamiento ilusorio y paradójico. Bajo su gobierno se aprobó la Ley Lerdo de desamortización en las fincas rústicas y urbanas de las corporaciones civiles y religiosas de México. Colaboró activamente en el nacimiento de la Constitución del 57, aunque se especula de una fuerte influencia de su madre, quien era católica de cepa. Por ello intentó derogarla y apoyó el plan de Tacubaya. 17 de diciembre del 57. 1858. Comonfort salió exiliado a los Estados Unidos, se estableció en Nueva Orleans en 1861, intentó regresar a México, incluso Benito Juárez giró una orden para su aprehensión en cuanto entrara a territorio nacional. Comonfort pudo ingresar al país gracias a la protección y apoyo de Santiago Vidaurri, gobernador de Nuevo León. La querella entre Juárez y Comonfort se pausó por la segunda intervención francesa. Entonces, el oaxaqueño aceptó la propuesta del expresidente de sumarse al ejército republicano. A Comonfort se le nombró comandante del ejército del centro. El 8 de mayo de 1863, las fuerzas comandadas por Comonfort lucharon contra las tropas francesas en San Lorenzo Almecatla, Puebla. El bando republicano fue derrotado y obligado a replegarse a Tlaxcala. Posteriormente, Comonfort tuvo la encomienda de proteger Querétaro. Así, el 13 de noviembre de 1863, cuando estaba de camino a Celaya, fue atacado por una guerrilla de las fuerzas de Tomás Mejía. En dicha refriega, Ignacio Comonfort encontró la muerte. Detalles de la muerte de Ignacio Comonfort. Si bien existen algunos materiales sobre la vida y obra de Ignacio Comonfort, consideramos de gran importancia desarrollar diversos pasajes. Así, la tarea de las siguientes líneas es ampliar lo acontecido en torno a su muerte. Para ello, se eligió el testimonio de Antonio Sánchez, quien era originario de Chamacuero, Guanajuato, y estuvo presente cuando Ignacio Comonfort, el 13 de noviembre del 63, llegó a dicha población, cerca de las 9 de la mañana, en compañía de una escolta de casi 150 hombres de a caballo. El expresidente iba a San Luis Potosí con rumbo a Guanajuato. Se alojó brevemente en una casa del costado norte del centro del poblado, sitio en que desayunó y del que salió al filo de las 12 horas, en compañía de las fuerzas y otros 50 hombres del destacamento al mando de Mucio López, así como otro grupo de entre cerca de 40 a 50 hombres. Después, prosiguieron su camino. Cuando llegaron al molino de Soria, Comonfort tomó un refresco en la hacienda, acompañado del administrador Miguel Navarro, quien le comentó al militar que tuviera cuidado, porque por la zona rondaba una gavilla de hombres bajo el mando de Sebastián Aguirre. Comonfort minimizó la información y decidió proseguir sin más su marcha. Juan M. Mena, jefe político de la región en aquella época, le mandó un correo al general Echegaray con la intención de que enviara apoyo a Comonfort cuando pasara por San Juan de la Vega. El correo salió antes que el propio expresidente y, para su desgracia, fue interceptado por las fuerzas de Aguirre, quien, según refiere Antonio Sánchez, intentó evadirse junto con sus fuerzas, tomando camino por el puente de Soria y después el río de la Laja para encaminarse a los cerros de los Galvanes y Sanabria, hogar de esa gavilla. Pero antes de lograr su cometido, se encontraron con las fuerzas de Comonfort. El carruaje de Comonfort justo cruzaba por el mencionado puente cuando sus hombres fueron atacados. El general intentó salir de su carruaje por la portezuela y montar su caballo, pero ya con medio cuerpo fuera, fue herido por uno de los pronunciados, que le asestó un machetazo en la cabeza, al lado izquierdo del frontal, y enseguida recibió dos balazos, uno enfrente y otro en el abdomen. Además, también murieron Antonio Vergara, Mucio López y otras 7 personas, de quien se desconoce el nombre. Desmoralizados, los hombres de Comonfort huyeron con rumbo de Molino de Soria. Fueron perseguidos por la gavilla de Aguirre cerca de 2 kilómetros. Como botín, los atacantes se llevaron unas monedas de oro y plata que el expresidente resguardaba dentro de su carruaje, así como una banda de general y su reloj. Sin embargo, la rapiña y crueldad fue mayor. Según testimonio de Martín Rull, quien fue parte de la compañía, los bandidos se cebaron en el señor Comonfort, pues hasta le arrastraron su cadáver después de que le desnudaron completamente, dejándole únicamente una camisa de abrigo.
de las honras fúnebres y las tumbas de Ignacio Comonfort, y de la tumba de Ignacio Comonfort. Los restos de Comonfort se sepultaron en el cementerio San Miguel de Allende. Para honrar su memoria, el gobierno mandó que por 9 días las autoridades civiles y militares, así como el ejército, vistieran de luto. El 20 de noviembre de 1863, en San Luis Potosí, se realizaron las honras fúnebres. Asistieron un buen número de personas, tanto oficiales como particulares. Guillermo Prieto fungió como orador. Posteriormente, tras la restauración de la República, el 10 de febrero de 1868, tuvo lugar la inhumación de Comonfort. La familia trasladó los restos desde San Miguel de Allende a la Ciudad de México. El cuerpo se depositó en el salón principal del Palacio Municipal. A las 5 de la mañana, la salva de artillería dio las vísperas de la ceremonia fúnebre con 3 disparos, antes de izar la bandera, y desde las 6 de la mañana, el batallón de zapadores realizó guardia ante el fallecido general. Había una bandera de México enrollada a modo de corbata, de color negro. También las cajas y clarines se arreglaron con los colores del luto. La ceremonia comenzó a las 3 de la tarde. Los restos fueron conducidos al Panteón de San Fernando en ceremonia solemne. Se dispuso que los batallones supremos de poder, que los batallones supremos poderes, tiradores de México, primer batallón ligero, guardia municipal, primer cuerpo de carabineros y una batería mínima de artillería se apostaran en la esquina del portal de mercaderes y se extendió hasta la primera y segunda calle de Plateros, hoy Madero. Las fuerzas estuvieron bajo el mando del general Francisco Arce. A la hora del entierro, se puso sobre las armas toda la guardia. Siguió el féretro, así como los oficiales de Estado Mayor, de la plaza a la funeraria. En medida de que el cuerpo iba pasando, los militares lo saludaban con la bayoneta armada, mientras blasonaban banderas y estandartes y las bandas tocaban marcha. A una relativa distancia seguía un regimiento de caballería, destacando un piquete a la vanguardia. El manto que cubría la urna funeraria contenía 4 borlas, mismas que eran sostenidas por José María Lafragua, Ezequiel Montes, el general Felipe Berriozábal y Mariano Riva Palacio. Tras el féretro, iban los 3 caballos que Comonfort montó en el campo de batalla. Uno de ellos lo acompañó en la batalla de San Lorenzo, en la que Lequino fue herido. Las casas entre el Palacio del Ayuntamiento hasta el Panteón de San Fernando estaban adornadas con cortinas blancas y moños negros. Los balcones y calles se llenaron de espectadores del pueblo. Y en San Fernando, todas las fuerzas descansaron las armas para presentarlas en el momento en que se dio la indicación de sepultar los restos. El batallón de zapadores dio una descarga y cada batería realizó 15 disparos al aire. Después, cada uno de los batallones presentes también realizó una descarga y se retiraron a sus respectivos cuarteles con la orden de vestir durante 9 días de luto. Los funerales estuvieron presididos por Benito Juárez. También asistieron las autoridades civiles, periodistas y amigos del difunto. Eulalio M. Ortega, quien fuera defensor de Maximiliano en Querétaro, pronunció el discurso fúnebre en el que se recordaron los principales hechos biográficos e históricos del finado. Asimismo, Juan P. de los Ríos y Julián Montiel leyeron composiciones poéticas en las que se recordaron las virtudes y glorias de Comonfort. Tiempo después, la familia del difunto comisionó a la Casa Tangasi, hermanos, la construcción de un monumento para el expresidente en San Fernando. Se erigió un túmulo de cantería y mármol de Carrara, protegido por una reja de hierro. Tiene un pedestal en el que se presenta un retrato en relieve de Ignacio Comonfort, realizado por Amador Rosete, así como los trofeos de guerra. La parte superior está rematada por un águila de bronce, posada sobre un trofeo que representa las armas nacionales. El monumento tiene las siguientes inscripciones. Al norte, Ignacio Comonfort. Al oeste, nació en Puebla, marzo 12 de 1832. Al sur, vivió por su patria y murió por ella. Y al este, sacrificado en el Molino de Soria, noviembre 13 de 1863. Armando, te quedan 3 minutos. Metal, había una placa con la leyenda Clara y Adela en prueba del amor filial. Dedica ese monumento a la memoria de su amado padre. En el piso norte del espacio escultórico se encuentran enterrados los restos de Guadalupe Ríos de Comonfort, madre del general, quien falleció el 6 de diciembre de 1863, poco más de 20 días del fallecimiento del expresidente. Tal parece que por la pérdida del hijo amado, aunque la placa con sus datos ya no existe. Algunas palabras para concluir. La historia de la Gran Década Nacional, 1857-1867, suele narrarse, la mayoría de veces, de modo dicotómico. Se reduce a los participantes a buenos y malos, héroes y villanos, leales y traidores, en bandos, en liberales y conservadores, en republicanos e imperialistas. En ese tenor, gran parte de la historiografía mexicana del siglo XIX descansa en el estudio de Benito Juárez, sus ideas y su legado. No obstante, sin menoscabo alguno de la figura del benemérito, la historia de ese periodo estuvo conformada por muchos otros personajes de gran importancia para el país y debe ampliarse, no reducirse a colores de blanco o negro ni a meros ídolos de bronce. Will Fowler, con respecto a desarrollar más trabajos biográficos de personajes del XIX, señaló:
Está claro que si se logra biografiar a todos los héroes y villanos del siglo XIX de un modo objetivo, que no busque glorificar a los unos y condenar a los otros, empezaremos a tener una idea mucho más acertada, coherente y justa del porqué y cómo de la evolución decimonónica del pueblo mexicano. Ignacio Comonfort, caudillo de la Revolución de Ayutla, liberal moderado, presidente, golpista de su propio gobierno, ministro de guerra de Benito Juárez, defensor de la República ante la Segunda Intervención Francesa, fue un personaje tan relevante como la contradictoria de la historia nacional. Se hace trabajo una breve aportación a la labor de visibilizar un tanto más su figura en los momentos finales de su vida. Bien, con eso yo estaría concluyendo. Tal vez solo me interesaría compartirles justo las imágenes que tenemos por acá, que acompañan al texto. Entonces, aquí tendríamos pues una imagen de Ignacio Comonfort. Esta es una imagen que se hace justo del momento de la batalla donde pues va a morir Comonfort, que apenas estaba buscando armarse, se confió. Esta imagen está tomada de un espacio de internet, se le da su crédito en la ponencia, y es donde justo fue asesinado. Fue masacrado como Ford junto con su comitiva. Es este pequeño monumento que queda ahí. Recordemos que pues el poblado Chamacuero se llama como Ford en la actualidad justo por el expresidente, por este incidente trágico. Aquí tenemos pues una imagen de los planos de San Fernando, que es un panteón importantísimo para la historia patria, pues prácticamente ahí convergen muchísimos de los personajes del siglo XIX. El último que entró, si no me equivoco, pues fue Benito Juárez. Y aquí tenemos esas imágenes, por desgracia las tuve que tomar de Google Maps, pues ahora es difícil acceder al panteón. Y bueno, vemos lo que se comentaba en la ponencia, los adornos, las inscripciones que tiene el monumento, el águila ascendiendo, el relieve de Comonfort en una de las partes de la tumba, las armas, las antorchas hacia abajo en motivo de la pérdida, y pues con eso yo estoy concluyendo mi participación. Perfecto, muchas gracias Armando por acompañarnos en esta mañana. Hemos tenido entonces dos ponencias que se acercan. Agradezco, a pesar de la truculencia que hemos tenido, el que hayamos podido compartir esos momentos. Perfecto. Listo. Entonces hemos tenido dos ponencias. Los restos fueron trasladados primero a San Miguel de Allende, y posteriormente, ya en el 68, cuando la República estaba restaurada, se trasladaron de San Miguel de Allende a la Ciudad de México, a lo que hoy es el Palacio de Ayuntamiento primero, y de ahí salieron en comitiva fúnebre al Panteón de San Fernando. Me disculpo con Gabriela, que dice que interrumpí mucho. El asunto es de conectarla. ¿Cuáles fueron las fuentes? Sí, con mucho gusto comento brevemente sobre ellas. Pues primero, el trabajo hemerográfico en la Hemeroteca Nacional. Por desgracia, sé que también existe pues el expediente del ingreso de Comonfort a San Fernando, pero ya no, por cuestiones de la pandemia, pues ya no pudimos darle una mayor revisión. Libros que hablan de la muerte de Comonfort, Manuel Paino, en el libro rojo, es el libro que se escribe pues de nota roja en colaboración junto con Vicente Riva Palacio, las memorias de mis tiempos de Guillermo Prieto, México, la emblemática obra historiográfica del 19, que es México a través de los siglos. Son algunas de las fuentes que ayudaron a hacer ese trabajo. Y tal vez una de las mejores biografías que hay sobre Ignacio Comonfort, la de Silvestre Villegas Revueltas, que tuvo una, bueno, la edición que yo consulté, pues es la de Planeta de Agostini de 2003,
Por ahí tuve la fortuna de escribirle en algún momento a la doctora Piñazur. Ella tiene un video en YouTube bastante, bastante logrado sobre la biografía de Comonfort que permite hacer ese acercamiento justamente a la figura de este expresidente. Y bueno, pues yo creo que con eso yo concluyo si no hay más preguntas. De todas formas, pues estará por ahí disponible la ponencia. Y cualquier cosa, pues nos pueden hacer el contacto directo para hacer alguna aclaración si es necesaria. Muchísimas gracias a todos. Alberto, ¿te encuentras con nosotros? Sí, ¿me escuchan? Sí, Alberto, ¿cómo estás? Sí, muy bien, aquí, sí. Pendiente. Gracias, Alberto, por estar con nosotros y por estar por el canal que es para poderte escuchar. Las personas que están viendo por YouTube. Comonfort tomó de modo interino. Armando, por favor. La presidencia en 55, pero fue ratificado en las urnas en 57. Por favor, a los organizadores pongámosle mute porque nos está escuchando por YouTube. Juan Álvarez, como ya había comentado. Sí, entiendo que hay como unos saltos ahí cronológicos extraños, pero fue justo en la parte donde me perdí por el. Gracias. Muchas gracias. Sí, Comonfort tomó la presidencia en 55, supliendo a Juan Álvarez, pero fue ratificado en las urnas. Adelante, Diego. Estamos hablando entonces con Alberto. Sí, aquí estoy. Alberto, gracias por estar con nosotros y por estar por el canal que es. Nos excusamos con las personas de YouTube, lo que pasa es que Armando está escuchando el sonido en YouTube, entonces lo está escuchando muy tarde. No es que yo lo interrumpiera, sino que ustedes veían que lo interrumpía porque él nos está escuchando tarde. Y a ustedes también les llega la señal tarde porque él estaba escuchando el tiempo de ustedes. Entonces, es eso y me excuso con las personas que piensan que fui el que boicoteé la conferencia, perdón, pero no es nuestra intención. Estamos en un canal interno de Zoom para poder hacer una transmisión en sintonía como estamos con Alberto en este momento, con problemas de sonido, pero eso fue lo que nos pasó. Disculpen las dificultades técnicas, pero sí, hay un problema de tiempos con Armando porque nos está escuchando en diferido. Entonces, eso. Alberto, estabas en ese, explicándonos ese debate acerca de si debían o no llegar esos restos de Zapata a ese panteón nacional, ese panteón de los héroes de la Revolución. ¿Tú qué crees desde tu posición como investigador y obviamente viendo Monumento de la Revolución? Ese monumento, exacto. Ese como investigador que eres del tema y admirador del personaje, ¿cuál es tu opinión personal frente a eso? Y frente a esos restos, porque, por ejemplo, mira, tenemos también un mausoleo que lo está esperando y no sé si, así como con los santos se dividían, no sé si existe también la posibilidad de hacer esas especies, no solamente cenotafios, sino también como una repartición de esos restos. ¿Qué opinas tú? De reliquias, prácticamente. Ajá. Sí, claro. Sí, bueno, yo siempre, y no solo monte por Zapata, sino casi para cualquier persona, yo diría que hay que respetar la voluntad de la propia persona, del propio individuo. Uh-huh. Él mandó construir ese mausoleo en Tlaltizapán, hubiera deseado estar allí, uh-huh. Las condiciones fueron distintas. Claro, pues tiene un monumento construido exprofeso, que es la Plaza de la Revolución uh-huh. del Sur en Cuautla. Ya quedó vacía también la tumba primigenia, la de 1919. Se quitaron los restos en 32, pero subsiste ahí la tumba. El ángel que veíamos ahí fue entregado a los familiares en un momento dado. Ya tiene menos elementos, ¿no? Ese cenotafio también. Continúa como cenotafio el de Tlaltizapán. Sentimentalmente, pues él debería estar allí. Pero bueno, finalmente está en un gran homenaje, aunque pues un poco abandonado como muchos monumentos históricos en nuestro país, aquí en México, pero pues tiene un monumento exprofeso.
En cuanto a la idea de trasladarlo al Monumento a la Revolución, pues es vieja, se ha intentado varias veces. Yo me acuerdo personalmente del año 79, cuando fue el centenario del natalicio del personaje, el gobierno del presidente López Portillo, pues nuevamente hizo la tentativa de trasladar los restos. Ahí pues están el presidente Madero, está Venustiano Carranza, está que combatieron a Zapata en su momento, no podemos negarlo. Está Pancho Villa, porque ese traslado se hizo unos años antes. A él sí lo trasladaron de Parral para el Monumento a la Revolución. Está Plutarco Elías Calles y está el general Cárdenas. Sin embargo, pues sí, a mí me parecen válidos los argumentos que se esgrimieron entonces por parte de supervivientes. Todavía había bastantes supervivientes de la lucha zapatista, familiares directos, hace ya tantos años. Y pues ellos se opusieron y, como lo digo ahí en la ponencia, pues el resumen de todo eso, se llegó a escuchar esa expresión tan fuerte de decir, pues es que finalmente ustedes quieren, como gobierno, quieren hacerle homenaje, pero no podemos negar que nosotros no queremos que esté junto a sus enemigos. ¿El control de los restos de Zapata lo tiene la familia todavía o están como en poder de algún ente estatal, una entidad? Del gobierno del estado de Morelos. Ok. Porque los restos están en esa rotonda de la Plaza de la Revolución del Sur. Ok. Sí, porque entonces, ahí es el de a quién pertenece el muerto, es un debate muy interesante que estamos teniendo, no solamente en torno a los cementerios, sino también en torno a todo lo que son esos ejercicios de memoria. Y lo que te hablaba de las reliquias, nosotros tenemos una primer santa colombiana, o sea, fue canonizada hace 3 años y también hubo esa repartición particular de restos. Entonces, pues lo que ha hecho la iglesia por mucho tiempo, entonces no sé hasta el momento de los restos patrios. Tenemos el monumento del Panteón Nacional de Venezuela, están todavía esperando el cuerpo de Sucre, que está pues enterrado en Quito, y arrancan todas esas discusiones acerca entonces de cómo hacer, así como se rendían los santos, cómo hacer rendir esos héroes, o cómo buscar la manera, sin necesidad de un resto óseo, de un espacio, tener como la manera de poder hacer entonces a medida cenotafios esos espacios. Muchas, muchas gracias, Alberto, por acompañarnos. Gracias también, Armando. Nos excusamos con todos por los problemas técnicos que tuvimos. Y le voy a ceder también ya el control de esto a mi colega Ana María Ojeda Fernández, quien va a ser la coordinadora de la mesa número 7, llamada Diversos Aspectos del Entorno al Patrimonio Funerario. Estuvo con ustedes Diego Bernal, me disculpo con ustedes también, y que tengan un feliz día. Gracias a los organizadores por esta invitación a este cuarto coloquio de Historia, Arquitectura, Escultura, Urbanismo y Costumbres Funerarias. Muchas gracias por su apoyo. Ya. Hasta luego, Diego. Chao, Anita. Muchos éxitos. Ya. Muy buenas tardes, vamos a dar paso a la mesa número 7. Estoy viendo a Graciela, a Javier, tengo a todos los panelistas, creo a Ruth, ¿a dónde la tengo? Si aparecen un poco para verles. A Luis, muy bien, excelente, y ahí está. Bueno. Muy buenas tardes, les damos la bienvenida. Tenemos en esta mesa un panel de expertos de lujo. Vamos a tener unas temáticas extraordinarias. Tenemos los obituarios, las esquelas, tenemos costumbres funerarias de México siglo XIX, las dimensiones ambientales de los cementerios, y vamos a terminar con el tema de la documentación y del patrimonio funerario con Ruth. Así que damos a todos ustedes, los panelistas, en primer lugar, la bienvenida. Estamos muy contentos de contar con ustedes. Y también la bienvenida a todos los que nos están escuchando de Iberoamérica por estas ponencias. Así que, por el tiempo, vamos a dar inicio en este momento inicio a la primera ponencia a cargo de Javier Veira Galán, que es director de la Cultura en México, suplemento cultural de la revista Siempre, y coordinador del área cultural de la misma publicación. Actualmente ocupa la titularidad
del seminario sobre vida y obra de Alfonso Reyes en la Capilla Alfonsina, perteneciente al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y bajo la dirección del doctor Javier García Diego. Adicionalmente, es investigador adjunto de la doctora Carmen Sáez Puello en temas relativos a la historia mexicana de los siglos XIX y XX. Al inicio de su actividad profesional, Javier fue discípulo de Guillermo Tobar de Teresa, secretario particular de Alicia Reyes y coordinador de medios de Beatriz Paget durante la campaña electoral del año 2018. Estimado Javier, bienvenido y estamos contigo, por favor. ¿Dónde veo a Javier? Hola, buenos días. ¿Me escuchan todos muy bien? Sí, estoy escuchando muy bien. Esperamos que no tengamos problema. Tenemos el tema del tiempo, son 20 minutos, por favor. Y las personas que nos están escuchando por el YouTube nos están haciendo las preguntas. Yo voy anotando para hacerlo más expedito esto. Le pido a Graciela que apague su video y damos paso a Javier. Perfecto, muchísimas gracias. Pues primero que nada agradecerle la invitación tan afectuosa siempre a la doctora Etel Herrera y a todos ustedes que hacen el favor de escucharme. Mi tema se titula Impresiones de la muerte. Obituarios y esquelas fúnebres en México durante el siglo XIX. Y es un tema que tiene de manera muy particular el objetivo de poder, ¿cómo decirlo?, corroborar, documentar, mejor dicho, la importancia que llegan a tener los obituarios y las esquelas, principalmente en la primera mitad del siglo XX, en cuanto a los datos que nos pueden proporcionar y las historias que nos pueden contar respecto a la sociedad mexicana de esa época. Tengo que decirles que esta es una investigación que yo realicé en la Hemeroteca Nacional, por lo que todas las imágenes que van a ver ustedes aquí fueron extraídas directamente de la hemeroteca, y también me disculpo un poco por la definición, ¿no?, que tienen, pero pues son periódicos ya muy antiguos que cuesta trabajo de repente poder entender un poco la letra y algunas figuras, ¿no?, que tienen, pero que creo que van a ser bastante, bastante ilustrativos. En fin, déjenme poner la presentación. Aquí está, ok. Pues aquí está el título de la ponencia y, como les decía, la justificación de esta investigación rápidamente. Primero que nada, es hacer una definición y una diferenciación entre conceptos, específicamente entre obituarios, esquelas y noticias fúnebres. Y el más importante es demostrar específicamente el enorme valor documental que poseen los obituarios, de manera muy, muy especial, ubicados en la prensa nacional a principios de siglo. Para sintetizar esta parte de la diferenciación, tengo que decirles que las noticias fúnebres, las esquelas y los obituarios tienen como objetivo primordial el conmemorar o el dar información, ¿no?, avisar, digamos, acerca de la muerte de algún personaje, un personaje, también tengo que decirlo, necesariamente de la élite social, porque hace un siglo y actualmente el acceso a los medios impresos, especialmente a los periódicos, es sumamente costoso, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos encontramos con alguna publicación dentro de un periódico, en este caso un obituario, es necesario pensar que esa publicación pues fue pagada por una persona o por una familia de recursos, ¿no?, que puede costear lo que cobra el periódico por aparecer en sus planas, ¿no? Entonces, siempre todos los nombres, todos los aspectos que vamos a ver están relacionados con una esfera social alta, ¿no? No estamos hablando de una persona común
y corriente, digamos, en la sociedad mexicana. Y bueno, tanto la noticia como la esquela como el obituario tiene el objetivo de conmemorar y también, en el caso de la noticia y del obituario, de dar aviso, ¿no?, de que una persona ha fallecido. ¿Por qué les mencionaba este aspecto de que tenemos que enfocarnos en que son publicaciones hechas por la élite mexicana? Porque sobre todo a principios del siglo XX en México, todavía la Ciudad de México, la capital, era una ciudad bastante pequeñita, en la cual la mayoría de las familias de élite se conocían y se trataban, ¿no? Y especialmente la mayoría de las personas de clase alta también sabían leer y estaban alfabetizados, es decir, eran los que podían ir y comprar un periódico y podían leer lo que decía el periódico. Puede sonar un aspecto trivial, pero es importante, ¿no? Entonces, en el momento de que una familia publicaba en la página de sociales, sobre todo, algún aspecto de un bautizo, de un matrimonio, de una defunción, de un divorcio o de lo que fuera, pues estaba prácticamente seguro de que esa noticia iba a circular por todo el medio social. Entonces, ese aspecto es importante para delimitar pues la población de la que estamos hablando. Y aquí, por ejemplo, en el caso de la noticia fúnebre, es simplemente una noticia escrita de manera profesional, digamos, periodísticamente, donde se da aviso de una muerte de algún personaje ilustre. Estas imágenes que ustedes pueden ver aquí son de la noticia de la muerte de don Manuel Romero Rubio, que era el suegro del presidente Porfirio Díaz, y que, bueno, de manera curiosa, pues este diseño y la imagen y la impresión fueron hechos por José Guadalupe Posada, ¿no? Y que, bueno, la noticia puede estar escrita de una manera muy poética, pero sigue siendo una noticia, digamos, en el sentido profesional del periodista, ¿no? Y fue hecha en 1895. Por otro lado, la esquela es una impresión personalizada, personal, ¿no?, que la familia otorgaba únicamente a los amigos y a los familiares más queridos y más cercanos a la persona fallecida, ¿no? No era algo que se publicara de una manera masiva, y la esquela primordialmente servía para guardar de una manera afectiva la memoria de la persona que había muerto, ¿no? Y las familias o las personas que los recibían solían conservarlas en álbumes de recuerdos, entre las páginas de algún libro, ¿no? Y bueno, es una especie de distinción que le hace la familia del fallecido a las personas que eran más cercanas a esa persona. Entonces, de hecho, todavía un poco se guarda la tradición, ¿no?, de repartir de repente esquelas, pero ya es bastante, bastante ínfima. Aquí hay un par de ejemplos también del archivo Posada, ¿no?, que tuve el privilegio de trabajar en algún momento con él, respecto a la estructura, ¿no?, y a lo que puede ser una esquela de manera muy, muy general, ¿no?, el nombre de la persona fallecida, la fecha en que falleció, y normalmente pues viene acompañada de una solicitud de la familia para que esa persona pues rece por el alma del fallecido, ¿no? Pero insisto, la noticia fúnebre es una noticia, ¿no?, tal cual, masiva, despersonalizada, mientras que la esquela es un presente individual y muy personal que reciben los deudos de parte de la familia. Y el punto principal que a mí me interesa tocar en la ponencia son los obituarios, porque los obituarios, digamos, son una especie de conjunción tanto de la noticia como de la esquela. Es decir, tienen, como yo les mencionaba, el objetivo de dar a conocer la noticia del fallecimiento de un miembro de la alta sociedad mexicana, pero al mismo tiempo están escritos en un sentido muy personal, muy familiar. Es la familia quien los publica, ¿no? Con el objetivo de no solamente dar a conocer la muerte de la persona, sino también de informar cómo y dónde van a ser los funerales de esta persona. Y en este sentido, estos obituarios a lo largo de la primera mitad del siglo XX en México, especialmente en dos periódicos, que son el Universal y el Excelsior,
nos van a dar una serie de datos y una información muy valiosa que puede ser utilizada en muchísimos ámbitos para descubrir, ¿no? O para acercarnos un poco a saber cómo era la sociedad de esa época. Y quiero aclarar que la información de la hemeroteca fue sustraída del Universal y del Excelsior, porque curiosamente esos dos diarios se fundan en el mismo año, en el año de 1917, tienen un formato más o menos parecido y además son diarios que siguen vigentes hoy en día. Es decir, se puede ir dando seguimiento a esta práctica de qué se publicaba y cómo se publicaba. Entonces, los obituarios vienen específicamente de esos dos diarios. Aquí únicamente es un ejemplo bastante amplio de cómo antes del siglo XX se acostumbraba a anunciar la muerte de algún personaje conocido, ¿no? En algunas gacetas o en algunos periódicos impresos. Y bueno, ¿no? Aquí pueden ver ustedes que ha fallecido una noble, se pone todo el nombre completo de la noble, los títulos nobiliarios que esta mujer poseía, y también se da aviso de dónde va a ser sepultada, a qué hora, ¿no? También da una referencia de todos los que son sus familiares, primos, tíos, etcétera, etcétera, como en el caso de las esquelas también se incluye una petición de oración por el alma de la persona, ¿no? También está quiénes fueron los que publicaron la esquela, etcétera, etcétera. Entonces, es un poco un antecedente porque esta mujer muere en 1780, si no mal recuerdo, ¿no? Entonces, es un antecedente bastante bueno para ver de hablar de este tema. Aquí están los aspectos que les comentaba de los diarios, del Excelsior y el Universal, ambos fundados en 1917, y decir que la mayoría de los ejemplos de obituarios que podemos ver están comprendidos entre ese año de 1917 y 1950. Después pasa ahí una modificación que podremos ver al final de la ponencia. Aquí realicé una clasificación muy general de los obituarios, ¿no? Los que a mí me interesan, que son los que comunican el deceso con detalles específicos de la muerte y las honras subsiguientes, los que comunican sencillamente el deceso, es decir, los que la familia publica simplemente para informar que alguien ha fallecido, pero ya no ponen ni dónde se van a llevar a cabo los funerales, ni de qué murió la persona, ni nada. Entonces, son sencillamente la noticia, pero escrita de una manera muy, muy personal. Y los otros tipos que son un poco más dispersos, que, bueno, dan cuenta de aniversarios luctuosos y las misas correspondientes que se llevan por esos aniversarios. Es decir, estos obituarios aparecían con el resto de los obituarios, ¿no? Donde estaban las muertes recientes, digamos, pero pues le daban la noticia a la sociedad de que tal persona cumplía tantos años de haber fallecido y de que se iban a llevar tantas misas a cabo en tal iglesia, ¿no? Y que, bueno, se invitaba a asistir o se invitaba también a emitir una plegaria. Y aquí, ¿no? Están un poco algunos ejemplos de los dos primeros tipos de obituario, ¿no? En el cual, si ustedes se pueden dar cuenta en la primera imagen que dice sepelios, es un obituario muy grande, ¿no? O sea, amplio, donde nos dice el nombre de la persona que ha fallecido, ¿no? La fecha nos dice que el funeral, el velorio, ¿no? Como se conoce aquí en México, se va a llevar a cabo en la casa de la familia, ¿no? Y que después se va a llevar el sepelio en el panteón francés, y también nos da la causa de la muerte de la víctima, ¿no? Víctima de penosa y larga enfermedad, aunque no dice específicamente de qué, pero bueno, sabemos que es una larga y penosa enfermedad. Y por el otro lado está el otro tipo de obituario, ¿no? El que simplemente se limita a decir a conmemorar el aniversario
de una persona fallecida. Y entonces dice, todas las misas que el viernes 5 de los corrientes se celebren en la iglesia de Jesús María de 7 a 12 p.m. serán aplicadas por el eterno descanso de don Severino Abascal Septién, ¿no? Ahí está un poco, y es del año de 1917, ¿no? Entonces esa es el de... el obituario donde se conmemoran aniversarios y el otro es de muertes recientes. Esa es una clasificación muy, muy general. Ahora, los puntos que a mí me interesa tratar, digamos, demostrar los datos que los obituarios nos pueden proporcionar respecto a muchísimos aspectos sociales de determinada época, son los siguientes, ¿no? Hice una clasificación, un desglose de manera muy, muy general y en primer lugar, las distinciones, ¿no? Debemos recordar que para 1917 México todavía no salía por completo del proceso histórico de la Revolución Mexicana y que la élite social de la sociedad mexicana estaba conformada de determinada manera, especialmente de militares y de alguno que otro profesionista, ¿no? Entonces, pues el título era general, o era comandante, o era jefe de tal brigada, etcétera, etcétera. Y por ahí aparecían algunos licenciados, algunos ingenieros, pero una vez que van pasando los años, a partir de 1917, vemos que la élite mexicana empieza a integrarse de una manera diferente, en la cual ya van a ir disminuyendo los títulos militares, es decir, ya no tantos militares van a conformar esa élite mexicana y se van abriendo paso los profesionistas, es decir, profesores, ingenieros, licenciados en tal cosa, abogados, etcétera, etcétera. Y de eso nos va dando cuenta los obituarios cuando, en el momento en que se anuncia la muerte de una persona, se le pone el título que acompañaba el nombre de dicho sujeto en el sentido de señor profesor, ingeniero, licenciado, y vamos viendo que ya los títulos militares paulatinamente van desapareciendo. Entonces los obituarios nos pueden dar cuenta de cómo se van conformando a lo largo del tiempo las élites sociales en México durante esa época. Y entonces aquí les puse algunos ejemplos muy, muy generales. En la imagen de la derecha ustedes van a poder ver la noticia del obituario del fallecimiento de Ricardo Ortiz, pero se acompaña con el señor ingeniero, ¿no? Esto que les decía de los profesionistas. Y en el lado izquierdo van a poder ver que fallece el hijo, de un profesor, ¿no? Que se llama, por cierto, igual que el hijo que ha muerto. Entonces, esto de los títulos es bastante interesante en ese sentido. Otro de los puntos que a mí me llaman mucho la atención, que son muy curiosos, es que también los obituarios, Javier, conforme van pasando los años, sí, conforme van pasando los años, nos van dando cuenta de cómo se conforman las zonas residenciales en la Ciudad de México y cómo las clases altas se van expandiendo a otras zonas que al principio estaban concentradas en el centro y que después se van a colonias como La Roma, La Juárez o Santa María la Ribera. Y aquí hay algunos ejemplos, ¿no? De dónde es donde vivían estas personas, que es normalmente la casa donde se lleva el velatorio y por eso aparecen los datos en el obituario, ¿no? Causas fatales, que lo veíamos un poco en el primer ejemplo, es cuando los obituarios nos cuentan de que falleció una persona en la Ciudad de México. Las causas que pueden ayudar a lo mejor a hacer ahí algún estudio de los principales motivos de muerte, ¿no? Pulmonía, hay algunos que, como decían, penosa y sentida enfermedad. Aquí está el de la pulmonía fulminante en esta imagen clara que ven ustedes de defunciones, ¿no? Hay algunos que son de infecciones, hay algunos que son de accidentes, etcétera. Y otro punto, cementerios predilectos, ¿no? Los cementerios que escogían estas personas para ser sepultados en determinada época. Y aquí yo encontré estos cuatro cementerios primordiales, algunos más populares que otros. El más popular es el Francés de la Piedad, después está el Español, el Panteón de Dolores y también el Panteón del Tepeyac, ¿no? ¿Cuáles eran los cementerios que ellos preferían para ser sepultados? Y un punto interesante, el protagonismo de las agencias
creencias funerarias, tiene que ver con el hecho de que al principio los obituarios aparecen sin ninguna firma de ninguna agencia funeraria, ¿no? Y conforme va pasando el tiempo, sobre todo la agencia Galloso, que ya había sido fundada en 1875, empieza ellos a firmar obituarios y empiezan ellos un poco a monopolizar el mercado de de los actos funerarios, ¿no? A través de diferentes servicios, pero vamos viendo cómo poco a poco van asumiendo protagonismo las agencias funerarias también en los obituarios. Y muchas por último, gracias, Javier. Javier, no te puedo, estamos pasado el tiempo, lo dejamos para la conclusión, esos datos que estás dando, ¿te parece? Para claro dar que paso. Sí, estaba muchas yo gracias. Ya finalizando. Gracias. Muchas gracias a ti, Javier. Gracias. Y vamos a dar paso a la segunda ponencia porque estamos con el tiempo muy estrecho. Está y muy interesante esta exposición, pero tenemos que dar paso a la segunda exposición a cargo de la doctora Graciela Aurora Mota Botelo. ¿Ya? Vamos a darle la bienvenida a ella y por mientras vamos a leer su currículum para que ustedes conozcan quién es la especialista. Dice, doctora en filosofía y maestra en psicología social por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Coordinadora del programa universitario sobre patrimonio cívico-cultural y combate a la pobreza. Directora y editora en jefe de la revista de investigación multidisciplinaria sobre patrimonio en la UNAM, con el enfoque de economía cultural y educación para la paz. Es investigadora titular del posgrado, adscrita al posgrado de la Facultad de Psicología de la UNAM. Especialista en educación ciudadana, planes de gestión local, toma de decisiones estratégicas y culturales de la participación negociada basada en el desarrollo de las potencialidades individuales y colectivas. Ha desarrollado un perfil amplio e interdisciplinar dedicando su vida a la educación y la cultura, a la promoción del talento, difusión, soporte y desarrollo de la innovación en México a nivel gremial, científico y profesional. Tiene un montón, varias ponencias, además es miembro internacional de ICOMOS desde el año 2004, así que verdaderamente un currículo impresionante. Damos paso a Graciela Aurora Mota para que dé paso a la segunda ponencia titulada Patrimonio Cultural, Costumbre Funeraria en México durante el siglo XIX. Muy buenas tardes, días, ya no sé ni qué hora es porque vengo también de otra anterior y estoy encantada de estar con todos ustedes. Tengo dos preguntas técnicas. ¿Ustedes van a proyectar el PowerPoint o lo proyecto yo? Sí, a ver, vamos a ver que queremos que compartas tu pantalla. ¿Ustedes quieren pantalla que yo lo haga o lo hacen ustedes? Perdón. Es una pregunta. ¿Quieren que yo lo haga o lo hacen ustedes? Ustedes, de favor. No. Ah, ok, yo. Perfecto. Sí, es sí, que esto era algo que me estuvo surgiendo la duda y dije, no la vayamos aquí a molar. Entonces, es que como se los mandé. No te preocupes. Ok, bueno, perfecto. Con esta tecnología todo nos ha pasado. Sí, no, es que se me está yendo el tiempo y no quiero fallarles, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo primero. Tranquilo, tranquilo. Y por supuesto que lo segundo es, pues, encantada de compartir, de estar con todos. Muy especialmente felicito a la maestra Valeria Valero y a la doctora Etel Herrera por este logro que se aúna no nada más a la excelente gestión, sino realmente a un comité organizador espléndido que lleva ya el cuarto coloquio. Entonces, para mí, como miembro del Comité Científico de Artes y Arquitectura Funeraria del ICOMOS mexicano, pues es un orgullo sumarme a esta labor. Pues ahora sí, pues han de decir, ¿y qué tiene que hacer una psicóloga y una filósofa aquí con ustedes? Pero bueno, soy un poquito sui generis y sobre todo soy una amante, adoradora de mi país. ¿Ahí se ve?
Sí, estamos perfecto. Muy bien. Ok, entonces esto me ha llevado a meterme a las entrañas de México desde la parte filosófica, desde la antropológica, desde la psicológica, desde la urbana, desde la estética, y es un poco lo que yo quiero compartir. Sobre todo porque es importante partir de este punto de partida. Nosotros los seres humanos no habitamos porque construyamos, sino más bien construimos inmuebles, construimos el espacio y lo hemos construido en la medida que habitamos. Es decir, en cuanto que somos los que habitamos. Y esto como un pensamiento interesante en el segundo Heidegger, ya de construir, habitar y pensar, nos lleva a una reflexión muy seria hacia el papel de la memoria, el olvido y el recuerdo. No todo es siglo XX y no está por demás que yo lo reitere, no todo es la vitez de novedades del mundo actual. El tema de los referentes de la memoria colectiva son el hilo conductor del significado que busca siempre una palabra. Y esa palabra puede tener un lenguaje verbal, puede tener un lenguaje estético, puede tener un lenguaje corporal. Hay muchas maneras de expresar estas palabras, pero lo que sí es importante es que siempre estamos en búsqueda de significados que nos llevan a la construcción del sentido. Estamos viviendo un mundo sumamente complejo en el siglo XXI, no se diga con la pandemia, en donde estamos saturados de información. La transmisión intergeneracional se ha visto sumamente bombardeada de mundos en los cuales pues unas generaciones ya no se identifican con las otras. Y frente a eso, el tema de la muerte y de los espacios funerarios pues es un gran tema que ahora más que nunca en estos momentos de pandemia ha venido a confrontarnos. Por eso es interesante pensar que las necrópolis, esas ciudades de la muerte, diferentes en el caso de Mesoamérica, del universo prehispánico al universo occidental, pero que a través de la condición novohispana van desarrollando otros ámbitos y otro ambiente propiamente espacial, vamos también aludiendo al papel que juegan los símbolos de la trascendencia y a esa serie de sincretismos y palimpsestos arquitectónicos que uno sobre otro va generando una nueva manera de vivir un espacio colectivo en un determinado momento, a diferencia de otro por las diferentes generaciones. No obstante, hay una continuidad ininterrumpida en la imagen urbana y por eso el papel del cementerio en el siglo XX cambia lógicamente, así como cambió la ciudad. El paso del campo a la ciudad convulsiona no nada más históricamente, sino también urbanamente la manera como se van a ir desarrollando nuevos espacios. El gran teórico de la memoria colectiva es precisamente Maurice Holbach, y él nos dice, el pensamiento social es esencialmente una memoria. No nos damos cuenta, pero actuamos con base a una memoria colectiva que no la tenemos necesariamente racionalizada. Pero lo que sí les puedo decir es que estos recuerdos colectivos siempre son espaciales. El asunto es, uno puede ver lo que ve con base en los esquemas de pensamiento, pero la memoria tiene que ver con otras cosas. Y por eso el universo de la memoria, el olvido y el recuerdo en México viene de un sentido de vivir la vida, la muerte, el inframundo, el supramundo. Y frente a esto, el marco de la Tlaltecutli, esa diosa que le devora a todos sus corazones porque ahí van a parar, que no nada más va desarrollando el universo del sacrificio en el tema del Tzompantli en Tenochtitlan, México Tenochtitlan, sino nos van a innovar, nos van a desarrollar un marco de convivencia en el Mictlán, o sea, a través de los Mictlantecutlis. Nosotros lo vemos documentado en diferentes culturas mesoamericanas, pero todo esto ya viene de lejos. Luego va a desarrollar nuevos sincretismos a través de lo que va a ser la condición judío-cristiana. Pero lo que es importante es, ¿cómo nos explicamos el universo compartido actual de la Santa Muerte? Bueno, pues todo esto viene de lejos.
Y por eso es importante decir o hacer una hipótesis. La arquitectura funeraria mexicana corresponde a una especie de antropología de la muerte. Aquí estamos viendo a la Coxsackie, y ella, que es la diosa guerrera que muere en el sacrificio, ni deja de ser guerrera, y sobre todo al inundar poéticamente ese lago donde estaba sentada la Ciudad de México, Tenochtitlán, sigue dando universos que, al igual que ahora la Santa Muerte, pues lo tenemos en una ciudad vivida, que a veces dice uno, ¿y dónde se nos quedó aquella escala? Es importante entonces que nosotros entendamos que la relación de la muerte, sobre todo que viene de los orígenes fundacionales del universo prehispánico, tiene que ver con una dualidad. El horizonte de la vida y la muerte, que no solo nos lleva a una forma de morir y de rendirle homenaje a los dioses, sino también los entierros de los muertos, que aquí lo vemos gráficamente en esta segunda fotografía, la vamos a ver también a través de entender el papel del quincunce. El quincunce, que sobre todo es una manifestación que nos lleva al sentido del centro, al sentido de la centralidad, que nos va a permitir a partir de este centro ver en aquel entonces estas cuatro mariposas que fundamentan a la vez el tránsito del mundo espiritual y material con el intuitivo y racional, de donde se desprende el equilibrio de todo encuentro entre la tierra y el cosmos como vida y muerte. Esto no solo da lugar al tema de los puntos cardinales que posteriormente se van a reproducir exponencialmente siempre con su propio centro, sino también ese imaginario colectivo que subyace en esta condición dual. El sentido, por ejemplo, que nosotros ya heredamos del pensamiento occidental en el carácter de la contradicción, que sobre todo se da con Heráclito en Europa, en Grecia, nosotros lo vivimos acá en Mesoamérica desde el origen de esta enorme contradicción que además representa el centro de la vida. La vida siempre trae consigo la muerte, y esto lo vamos a ver siempre manifestándose porque nuestra cultura es la cultura fundacional del maíz. Es muy interesante como ir viendo no solo la anécdota del Popol Vuh en relación a lo que va a ser los seres de maíz, los hombres de maíz, sino cómo a través de la condición cíclica que nos da el sentido de la vida y muerte, espacialmente, por así decirlo, decimos, ¿en dónde se celebra la finitud como ritualidad? Pues se celebra en el juego de pelota, y esto nos va dando todo un marco interesante a saber en dónde era el lugar de la muerte en Mesoamérica. Sin embargo, eso va desarrollando todo un universo que nos trae hasta el siglo XXI y que nos tiene que hacer pensar que los cementerios o el lugar de la muerte es lo que tenemos que contribuir con nuevas arquitecturas y nuevos horizontes de usos en los cementerios que, sobre todo a nivel urbano, fueron desarrollándose en el siglo XX. Por tal motivo, un cementerio permite el diálogo con los ausentes, el tema del duelo, el vínculo y el apego que queda perdido, el universo de incertidumbre y riesgo de nosotros mismos, la recreación de esa finitud que se torna silencio y frío, la reflexión espiritual entre la trascendencia y no trascendencia que nos lleva al encuentro y al extravío y que finalmente lo tornamos ritualidad. En el siglo XX esto no solo se vuelve un servicio funerario, sino sobre todo, ¿en dónde va quedando? ¿Cuáles son los anclajes en donde esto reside? Bueno, esta foto de la Jampolsky es bellísima, el perro yendo, no queriéndose mover del ataúd de su amo. Y bueno, otra manera en donde la muerte empieza a formar parte de la vida cotidiana cada 1 y 2 de noviembre, pues que es a través del pan de muertos, de las ofrendas, que nos llevan a dar otro tipo de rememoración. ¿Qué pasa con esos angelitos que se nos van? ¿Por qué el 1 y luego el 2? Todo esto que nos lleva a incorporar el horizonte de la muerte en el símbolo, en el alimento
que nutre, ese alimento nutricio que originariamente nos convoca a la vida misma y que la ritualizamos en forma de altares. Estos son los accesos a la Nahuacalli. Quienes no conozcan México y conozcan ese maravilloso museo que Diego Rivera hereda, pues también la muerte se torna encuentro y extravío. Esas pequeñas capillitas que sin ser cementerio siempre nos van a aludir a alguien que perdió a alguien más y que no sabe en dónde rendirle homenaje, pero que ahí se construye esa nueva capillita, esa cruz que evoca que alguien que se le quiere permanece en una forma presente en su ausencia volátil y dinámica. Por otro lado, bueno, la ritualidad festiva mexicana, el horizonte, las flores siempre, el colorido y, por ejemplo, estas son gráficas fantásticas del maestro Río Salay en relación al Día de Muertos en Ocotepec, Morelos, y que afortunadamente, al igual que Pátzcuaro, pues es patrimonio inmaterial de México. A partir de aquí, los nuevos usos de los espacios funerarios que van precisando nuevos foros, y eso también tiene que tener una relación, no es lo mismo el Panteón de San Fernando que ahora el otros nuevos foros, los horizontes ya del reposo, etcétera. Pero siempre está el tema de la memoria, la alegoría escultórica, el tema de la sentencia, el epitafio, la experiencia que los vivos le ponen con un epitafio aquel que se fue y que no dice más que ese miedo a la fatalidad de nosotros mismos que nos sigue recreando lo posible, lo reflexivo que nos trae el tema de la muerte, a lo que se teme pero que a la vez fascina. Por esta razón, el cementerio como ciclo y ritualidad tenemos que ubicarlo porque la muerte siempre conlleva a un peculiar homenaje entre alegría y tristeza, donde los símbolos que le han dado vida a un determinado contexto que ha permanecido vivo tantos días, está más allá de un mero espacio o un espacio significado en el campo santo. Por esta razón, el cementerio hace de la ritualidad su propia estética y la muerte convive con nosotros como ese fantasma que se torna itinerario festivo, que se deriva en un universo simbólico e imaginario que también tiene una psicología que niega, que se defiende, pero que además se recrea siempre en esa muerte en que los ausentes yacen vivos mediante una afectividad de la vida propia, como un ciclo que retorna, en el cual es importante hacerlo acto y recuerdo, no negación. Frente a esto, bueno, pues aquí tenemos otros panteones como espacios de la memoria que siempre aluden a esa Catrina, ¿no? Que nos va llevando a reflexionar muy seriamente qué pasa con los cementerios en el siglo XXI. Tal como lo estipula la Carta de Morelia de 2005, los sitios, los monumentos conjuntos y elementos funerarios constituyen un caso particular poco valorado y menos atendido porque no se entiende, porque está perdiendo ese significado. Era así como decía Nietzsche, ¿no? Con el ocaso de los símbolos, ¿no? Se queda el nicho, pero se fue lo sagrado. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo se acompaña? ¿Cómo se suple con nuevos usos? ¿Y cómo estos nuevos usos puede darle luz a la manera como la disposición de los restos humanos que constituyen un patrimonio inmaterial de igual importancia, así como las manifestaciones de una diversidad cultural que acompañan siempre al género humano en un lugar que tiene una forma, un modo, una alegoría para hacer este recuerdo desde tiempos remotos, ¿cómo vamos a seguirles dando vida y presencia? Considero que los cementerios mexicanos expresan la riqueza cultural y espiritual de su época, así como el legado de su hábitat histórico. El derecho a disfrutar de la diversidad de sus recursos culturales y de la sofisticación que prevalece en la arquitectura funeraria a partir de las propias diferencias y ahí los encuentros de la riqueza cultural de una cultura en relación a otra en todas las regiones del mundo son el inicio que siempre retorna para rendir homenaje a los muertos.
Por esa razón, este futuro pues está por construirse. Y yo había dispuesto una última lámina, pero se ve que no está integrada aquí. Esta es la portada de la revista. Con mucho gusto, este último número, el número 18, que acabamos de publicar ahora el 16 de septiembre, dedicado a la muerte, al COVID y a las mujeres. Vale la pena revisarlo, hay espléndidas reflexiones en torno a la gráfica y a la vida de la muerte tan amenazante ahora en estos momentos, pero lo importante es reflexionar, y esto sería el final de mi exposición, reflexionar que estos nuevos lugares que se tornan, estos cementerios antiguos, pueden ser los nuevos museos. Nunca como ahora hemos visto que el tema de los museos resilientes o buscando una resiliencia o buscándose readaptar a este nuevo momento de la historia mundial con la pandemia, pero también en México, pues han ido saliendo a la calle. Es importante que este carácter de significación no solo se reduzca a temas de la restauración y de la conservación de los espacios funerarios, sino también se puedan gestionar en este ánimo vivo de expresión, de comunicación intergeneracional que les dé un mejor sentido a estos maravillosos lugares que se nos han ido quedando cada vez más encerrados. Es tan grande el crecimiento urbano, tan desbordado, que ha hecho de los pobres cementerios pues ya pequeños lunarcitos que ahí están, ¿no? Pero esos lunares que están llenos de vida y de recuerdo son un epitafio por seguir construyendo y comprender. Por esa razón, yo la última lámina era, de repente sale el Mictlantecuhtli en alguna de las humaredas del Popocatépetl y decíamos, bueno, qué maravilla, pero ahora, hace poco, salió una imagen así del Popocatépetl, que es la Catrina. Así que igual como ese residuo imaginario que viene desde lejos nos define, pues igual nuestro Popocatépetl está presente para decirnos, adelante. Parte de esa ritualidad tiene que ver con nosotros mismos. Muchas gracias. Graciela, muchas gracias a ti. Verdaderamente ocupaste justo los 20 minutos. Felicitaciones. Estuviste qué bueno. Muy precisa. Y qué bueno que no me pasé. Así que, estimados, vamos a la tercera ponencia a cargo de el don Luis Noel Duloc, que es el presidente actual de la Red Iberoamericana de Cementerios Patrimoniales, y para mí es un honor, él es un amigo, nos conocemos mucho tiempo, presentarlo. Voy a leer su currículum. Dice, el señor Duloc es antropólogo, doctor en ciencias naturales por la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, especialista en Ingeniería Ambiental por la Universidad Tecnológica Nacional Argentina, profesor titular de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Catamarca, dirección de proyectos de investigación financiados por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, participación como investigador en 8 proyectos financiados, publicaciones en revistas científicas con referato, publicación de 11 capítulos en libros, publicación y exposición en más de 40 congresos y jornadas nacionales e internacionales, presidente de la Red Argentina de Valorización y Gestión de Cementerios Patrimoniales y presidente actual de la Red Iberoamericana de Valorización y Gestión de Cementerios Patrimoniales. Estimado Luis, bienvenido. Te damos paso para tu ponencia. Muchas gracias por estar con nosotros en esta oportunidad. Muchas gracias, Ana María. Ya. Compartir tu pantalla, por favor, y damos inicio. Muchas gracias, Luis. Denme un segundo para... Aquí estamos. Bueno. Buenos días a los que están en el hemisferio norte y en las latitudes donde todavía es de mañana. Buenas tardes para Chile y Argentina, Uruguay,
y todos los que estamos en el huso horario que hemos pasado del mediodía. Bueno, como recién decía Ana María, dentro del currículum, y es en parte lo que explica esta ponencia, soy profesor de la carrera de Ciencias Ambientales en la Universidad, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Catamarca. A raíz de ello, yo trabajando ya en cementerios, ha sido una oportunidad de comenzar, digamos, a que los estudiantes de Ciencias Ambientales se acercaran a los espacios de los cementerios y a esta cuestión de los cementerios patrimoniales, pero desde la perspectiva ambiental. Eso llevó como resultado varios trabajos de tesis de licenciatura, ¿sí? O sea que los propios alumnos vinieron a pedirme si podían hacer su trabajo de licenciatura con problemáticas ambientales dentro del cementerio. ¿Sí? Y bueno, dirigiendo estos trabajos fuimos construyendo determinada información que, digamos, da una perspectiva que no es tan analizada, por lo menos en el campo funerario como trabajamos nosotros en la red. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de dimensión ambiental? O sea, no estamos siendo esotéricos ni nada por el estilo, no estamos hablando de la dimensión desconocida, ¿sí? Sino que a lo que queremos referirnos es a un recorte, ¿sí? Dentro del objeto de estudio. O sea, en otras presentaciones hemos mencionado, en otros trabajos, hemos definido al cementerio como un espacio multidimensional, en el sentido de que tenemos una dimensión simbólica, una dimensión artística, ¿sí? O sea, diferentes recortes que podemos hacer para estudiar el cementerio. Y no estamos, repito, siendo para nada esotéricos en ese sentido. Ahora bien, ¿qué es esta dimensión ambiental? ¿Sí? La dimensión ambiental es la conjunción, ¿sí? del medio físico, digamos, todo lo que sería de si estuviéramos en un espacio natural, ¿sí? Sería el suelo, las rocas, el agua, ¿sí? En este medio construido, ¿sí? Estaría dado precisamente por esos factores, esos elementos que no son construidos por el hombre, que serían el clima, el relieve, la topografía sobre la cual se va a asentar el cementerio, ¿sí? Todos esos factores que tienen que ver, bueno, la hidrografía, las aguas subterráneas, todos aquellos factores que van a ser afectados por los cementerios desde el punto de vista ambiental, pero que no son modelados, digamos, por el cementerio. Del medio biótico, al medio biótico nos referimos con ello a todos los seres vivos que van a estar habitando, no humanos, digamos, que van a habitar el cementerio. Y ahora vamos a ver que van desde bacterias hasta animales como aves y en muchos casos felinos y otros animales que suelen habitar, murciélagos, etcétera, distintas especies que suelen habitar en nuestro cementerio. Y el medio sociocultural, ¿sí? Que hace referencia obviamente a todo lo construido por el hombre en los cementerios. Incluso dentro de estas cuestiones construidas, parte de lo ambiental, ¿sí? Va a ser construido, como vamos a ver ahora, por el hombre y por quien diseña. Bien, uno de estos aspectos que es bastante importante y que ya se trató, digamos, desde el siglo XIX, cuando se empiezan a construir los cementerios. Yo voy a tomar aquí en este trabajo dos ejemplos, el cementerio de aquí de Catamarca, la ciudad donde habito actualmente, y el cementerio de La Plata, donde yo trabajé. Me formé con la doctora Sempey, desde el año 1999 trabajé en investigación e hice ahí mi tesis de doctorado con el cementerio judío de la ciudad de La Plata. Bien, el tema es las islas de vegetación. La mayor parte de los cementerios decimonónicos fueron prediseñados, en el caso del cementerio que vemos aquí, la imagen satelital del cementerio San Juan Bautista de la ciudad de Catamarca, en el noroeste de la República Argentina, y Catamarca es una provincia y su capital es San Fernando del Valle de Catamarca, y aquí se encuentra este cementerio que fue construido en 1887 y diseñado principalmente, y en el diseño, o sea, su,
o sea, obviamente copiando la ciudad, como sucede en muchos cementerios del siglo XIX, ¿sí? E incluso dentro de este diseño, se diseñó también el arbolado. Sobre eso incluso hay textos en el siglo XIX de cuáles deberían ser los árboles más apropiados o cómo debe ser el arbolado de los cementerios. No recuerdo exactamente ahora, estoy buscando la cita, tengo una colega que estudió en Barcelona que tenía algunos capítulos, pero hay un manual de un agrónomo catalán del siglo XIX que especifica qué especies deben ir plantadas en los cementerios. Ahora bien, esto, amén de ser un repositorio de vegetación, ha convertido en islas de vegetación. A ver, estos cementerios que estaban fuera de la ciudad, en la actualidad quedaron dentro de la ciudad. Entonces se han transformado en reservorios tanto de esa vegetación como de las especies que lo van a habitar. ¿Sí? A ver, se han convertido en islas de vegetación dentro de las ciudades, generando la fijación de carbono que generan las especies vegetales, ¿sí? Que es más, tienen mayor cantidad de árboles y de especies que el área circundante de la ciudad, en líneas generales, y además se han convertido en reservorios de aves, o sea, muchas aves que no se ven en la ciudad, encuentran refugio en el cementerio, ¿por qué? Porque es un lugar tranquilo, no hay tanta contaminación por los autos, no hay niños que estén por diversión cazándolos, ¿sí? Como puede pasar en algunas ciudades por travesura, algunos niños que cacen pájaros, ¿sí? Entonces vamos a tener incluso el avistaje de especies, y se han hecho experiencias, creo que en Uruguay, de avistamiento de aves en los cementerios. O sea, fíjense aquí cómo está diseñado con una gran cantidad de arbolado en el cementerio. Este gráfico es una muestra de un trabajo que hicimos el año pasado. Yo soy docente de la cátedra de práctica profesional y con los alumnos de ambiente de la práctica profesional hicimos el relevamiento de las especies arbóreas en el cementerio, en la parte original del cementerio de Catamarca. Y aquí están expresados en porcentaje. Fíjense, son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 especies diferentes, de las cuales solamente el tan famoso y conocido ciprés funerario que se utilizaba en el diseño de los cementerios va a ser el 20%. Después vamos a tener especies autóctonas, especies introducidas, lo cual convierte no solo en islas de vegetación, sino en casi verdaderos jardines botánicos y los cementerios. Un reservorio de germoplasma y de elementos muy importantes para cuestiones que tienen que ver con la biodiversidad dentro de las especies vegetales. O sea, son una buena colección, digamos, en los cementerios. Aquí tenemos, fíjense también, otra imagen satelital. Este es el cementerio municipal de la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. O sea, es una ciudad que está a 50 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. También prediseñada, este cementerio es de 1884. ¿Sí? Y fíjense también el arbolado diseñado. Aquí también se han hecho estudios, ¿sí?, sobre la salud de los árboles y el tipo de arbolado que contiene este cementerio. Fíjense, tenemos árboles como este ciprés, ahí en el cementerio de La Plata, con más de 100 años. Bueno, este es uno de los aspectos de esta dimensión ambiental. Por otro lado, la costumbre de las flores del agua se ha transformado, ¿sí?, en un verdadero problema en los cementerios, con la aparición de las enfermedades endémicas, como son el dengue, el zika y el chikungunya, ¿sí?, cuyo vector es el Aedes aegypti, que ya sabemos todos que se cría en aguas estancadas, en aguas limpias estancadas. O sea, los floreros son un espacio ideal para la cría de esos vectores. ¿Qué han hecho en los cementerios? Bueno, en parte se ha trabajado esto con información al público y colocando grandes recipientes con arena. ¿Para qué? Para que la gente llene los floreros con arena, le agregue agua y clave las flores en la arena. Entonces las flores pueden vivir, pero no se puede criar el mosquito. Para evitar, digamos, como una forma natural, para evitar el uso de insecticidas, plaguicidas y otros elementos que pueden ser peores aún para la salud que las propias enfermedades. Bien,
Otra cuestión importante desde el punto de vista ambiental que hay que tener en cuenta en los cementerios donde se realiza la inhumación en tierra. Por lo menos aquí en Argentina y en estos cementerios del siglo XIX, la inhumación en tierra era, entre comillas, directa, o sea, no se colocaba el féretro o el cajón, ¿sí?, con ningún tipo de, digamos, de aislación con respecto al suelo. O sea, se ponía el cadáver en el cajón para que se descompusiera en la tierra. Y aquí vamos a encontrar tres elementos dentro de las inhumaciones que pueden producir contaminación, digamos, no un solo cuerpo, estamos hablando de más de 100 años, tumbas que cada 5 años o 6 son reutilizadas, o sea, los restos, una vez esqueletizados, son sacados y se vuelve a inhumar otro cuerpo. Entonces vamos a tener materia orgánica en descomposición, cadaverina, etcétera, que es un contaminante del suelo. Las maderas de los féretros, que son generalmente tratadas con pinturas, con fenoles, que también son altamente contaminantes, y todo lo que son los herrajes, todas las cruces, las manijas, todos los elementos metálicos que se ponen en el féretro, ¿sí?, están construidos con cobre, latón, zinc, que suelen contener metales pesados. Ahora, entre la descomposición de la madera, la oxidación o reducción de estos metales y la descomposición del cuerpo, tenemos una carga de contaminantes que va a pasar al suelo, ¿sí?, que se espera que el suelo y la carga bacteriana, la microfauna del suelo, ¿sí?, se ocupe de mantener, digamos, de eliminar estos contaminantes, pero estamos hablando de un proceso de más de 100 años con una densidad de cuerpos muy grandes que se van renovando. Entonces, es lógico y está dado y es dable entender que tenemos procesos de contaminación de suelo y, dependiendo del nivel freático de las aguas subterráneas, podemos encontrar también contaminación en las aguas subterráneas, ¿sí? A ver, esto va a depender muchas veces también del clima, ¿sí?, de todos los procesos de lixiviado, o sea, de todos los procesos donde el agua de lluvia atraviesa la tierra, ¿sí?, y arrastra estos contaminantes hacia abajo, hacia las aguas subterráneas y hacia el suelo, ¿sí? Bien, un ejemplo de esto es, y dependiendo también del clima, es un problema que se está dando, que me comentaban justamente, no lo puse aquí en la presentación porque fue una charla que tuve informal hace unos días, aparentemente en el cementerio de La Plata, en la parte de tumbas en tierra, están teniendo un problema con la forma de descomposición de los cuerpos que está provocando un proceso de saponificación, o sea, toda la grasa de los cuerpos en descomposición se ha empezado a transformar en jabón, lo que está haciendo que el suelo se transforme en aislante, o sea, no deje pasar el agua, ¿sí? Por lo tanto, empieza a producir, cuando ocurren grandes lluvias, el agua no traspasa el suelo, ¿sí?, por esa aislación que está dando esta saponina, este producto de la descomposición, y produce daños a nivel superficie, tanto en el patrimonio del cementerio como en las inmediaciones del cementerio. O sea, deja de absorber, es un gran terreno, una gran porción de terreno de varias hectáreas que deja de absorber agua. Bueno, estas son algunas dimensiones y elementos en cuanto a la inhumación. Obviamente que hay trabajos donde se ha profundizado más, y hay una tesis de licenciatura donde uno de los estudiantes ha trabajado estos temas. Obviamente no hemos podido hacer las mediciones porque son muy costosas de contaminantes en el suelo, pero por lo menos en esta tesis este alumno lo que hizo fue analizar cuáles son los posibles contaminantes que se pueden encontrar. Otro aspecto, y este ya es interesante, más interesante y muy interesante para quienes trabajamos en la parte patrimonial de los cementerios, que es el biodeterioro. ¿A qué hace referencia este término? Al daño causado por los seres vivos sobre los monumentos funerarios, ¿sí? Esto fue también otro trabajo de licenciatura de una alumna, que realmente, Marina Reales, que realmente hizo un trabajo muy interesante, digamos. Aquí tenemos dos mausoleos donde se alcanza a ver, ¿sí?, elementos
sea, manchas negras, manchas amarillas, verdes y de distintos colores, que son distintos seres vivos que van a atacar, ¿sí?, y destruir con el tiempo las superficies, y junto con los factores climáticos, las superficies de los mausoleos, las tumbas, etc. O sea, van a destruir el patrimonio. Fíjense, aquí tenemos en estos mausoleos también manchas negras, ya donde el deterioro es muy grande y ha empezado a romper la mampostería, se acumula tierra y da paso, las bacterias y algas dan paso al crecimiento directamente de especies vegetales vasculares. Bueno, esta estudiante, esta alumna que hizo su tesis de licenciatura sobre biodeterioro, realizó un trabajo muy interesante, y lo hemos puesto a prueba con otra alumna de intercambio española, ¿sí?, que también hizo una tesis de licenciatura poniendo a prueba esta técnica o esta metodología. ¿Qué tiene de interesante esto? Es una metodología para identificar cuál es el agente de biodeterioro con una ficha de campo, digamos. Es una ficha de simple entrada, ¿sí?, donde uno puede leer y decir, bueno, si las características de la mancha que yo veo tiene, por ejemplo, costras negras, patitas negras marrones, exfoliación, pulverización y cambios de color o de coloración, eso se debe a que lo que está atacando la superficie es una bacteria. ¿Sí? Obviamente tendremos que hacer los análisis bacteriológicos para determinar cuál es la principal bacteria. Pero como una primera aproximación ya sabemos cuál es el agente que está participando en ese biodeterioro. Si la pátina son y láminas son de varios colores y varias consistencias, son cianobacterias. Y así las distintas especies vegetales microscópicas o macroscópicas que pueden afectar las superficies, digamos. Es un trabajo muy interesante el que hemos realizado en cuanto a biodeterioro. Bueno, en líneas generales estos son los elementos ambientales que hemos estado analizando. Seguramente haya algunos más que deberemos seguir adelante con los estudiantes que realmente, por más que no son de ciencias sociales, que son de ciencias ambientales y vienen de la química y de la física, digamos, si tienen un enganche muy grande con los elementos y han descubierto que los cementerios pueden ser un espacio de medio ambiente y una cuestión ambiental muy importante para estudiar. Así que muchas gracias, espero que les haya gustado. Luis, muchísimas gracias a ti, excelente, estos panelistas muy disciplinados, justo 20 minutos, así que seguimos agradeciendo. Vamos a solicitar a Luis que quite su pantalla y vamos a dar paso a la cuarta conferencia de la doctora Ruth García, pero antes voy a leer sus méritos profesionales acá en un extensísimo currículum. Vamos a leer. Ruth Concepción García Fernández es doctora en diseño y estudios urbanos por la UAM. Sonia Escandón. Transformaciones en la espacialidad y la identidad. Estudió la licenciatura en arquitectura en la UNAM y la maestría también en la UNAM con mención honorífica. Obtuvo diploma de posgrado en el Instituto Forhausen Studiedijk de Rotterdam, Holanda. Tiene experiencia en la gestión e investigación en ordenamiento territorial y desarrollo urbano, normalidad y protección del patrimonio cultural. Ha colaborado en la administración pública a nivel federal y para el gobierno del Distrito Federal. Hoy, Ciudad de México, atendiendo temas de planeación urbana, conservación patrimonial y gestión urbana y ambiental en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y como directora de atención de denuncias ambientales en la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial. Desde 2017 es titular de la Subdirección de Catálogo y Zonas en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. También es docente, ha trabajado en las universidades de La Salle, de las Américas desde 2014, es miembro de ICO Mexicano, así que tiene una
experiencia extraordinaria y damos paso a su ponencia, Ruth. Gracias, para mí es un honor tenerte acá y por favor tienes tus 20 minutos para exponer tu interesante tema. Muchísimas gracias, Ana María. Qué gusto poder compartir con ustedes este foro. Muchas gracias a los organizadores y a todas las personas que dedican una parte de su tiempo para acompañarnos. Bueno, este es el tema que voy a abordar, la documentación del patrimonio funerario en el Catálogo Nacional de Monumentos Históricos. Y bueno, como sabemos, pues la mayor parte de los cementerios creados en el siglo XIX que aún se conservan son importantes culturalmente, sin embargo, pues como sabemos, con frecuencia no son valorados y atendidos tal como lo consigna la Carta Internacional de Morelia relativa a cementerios patrimoniales. Sobre todo en las grandes ciudades, creo, han perdido sentido y significado y cada vez más se encuentran abandonados. La siguiente, por favor. Sí, y la siguiente también, perdón. El cambio en las prácticas sociales y las dinámicas de vida actuales ha representado también un cambio de actitud hacia los rituales mortuorios. La siguiente. Se incrementa la práctica de cremaciones e incluso han surgido los llamados cementerios online. Esto implica, pues, la pérdida del patrimonio material e inmaterial ligado a la muerte, tal como lo habíamos venido experimentando. Encontramos así ejemplos de abandono tanto de las familias, de los responsables de los recintos, también hay vandalismo, especulación, ¿no? Todos estos, pues, son acciones que dan lugar a la sustitución de sepulturas. Otro aspecto también es la falta de normatividad. La siguiente, por favor. Estamos ante un patrimonio que literalmente se desmorona sin que quede el registro documentado de su existencia en muchos casos. La siguiente. Son lugares de estudio de la producción social funeraria, arquitectónica, urbanística, paisajística y escultórica, entre otros aspectos. La siguiente, por favor. Ante esta realidad, pues se requiere de una recuperación de estos espacios, pero sobre todo de una catalogación rigurosa de los elementos que los conforman. El objetivo de esta presentación es que, a partir de la problemática que enfrentan estos espacios, pues plantear la necesidad de documentar el patrimonio funerario en el caso, pues, de México, en el Catálogo Nacional de Monumentos Históricos, e incluirlo de manera sistemática cuando se hace la catalogación en localidades. La siguiente, por favor. El papel de la muerte en la vida ritual de las sociedades ha sido siempre muy importante, tanto a nivel individual como a nivel social. La siguiente, prácticamente todas las culturas han realizado y realizan ceremonias mortuorias, y pues erigen monumentos para enaltecer la memoria de sus muertos. Los lugares de la muerte son un importante legado que se modifica a través del tiempo debido a factores religiosos, culturales, económicos. La siguiente, por favor. Los cementerios, como los conocemos ahora, son relativamente muy recientes y son producto de las ideas higienistas que plantean la necesidad de que se emplazaran fuera de las iglesias. Fue necesario, pues, diseñar espacios extramuros que implicaban un replanteamiento de los esquemas utilizados hasta ese entonces. La idea de que la importancia que tenían en vida los integrantes de las clases sociales altas debía ser conservada en los cementerios produjo que se crearan grandes monumentos funerarios en los panteones. Su nueva estructura continuó reflejando los diversos estratos sociales de las comunidades. La siguiente, por favor. Y tal como ocurre en la Ciudad de los Vivos, pues los cementerios también han presentado problemas de conservación, de saturación. Esta saturación, pues, llevó a crear nichos, o sea, a hacer desarrollos verticales, ¿no? Igual que en la Ciudad de los Vivos. La siguiente, por favor. Actualmente, decía, pues, se opta cada vez más por la incineración. Y como vemos, las costumbres funerarias en general se van modificando paulatina y constantemente. Así, los cementerios como espacios urbanos son creados por grupos sociales que necesariamente les imprimen su propia esencia
y por lo tanto son reflejo de las sociedades en que se producen. Decía el arquitecto Oriol Bohigas que los cementerios son unos enormes depósitos de testimonios arquitectónicos que tienen por lo menos un doble valor de referencia. Ante todo, decía, perdón, hay una mosca aquí, son muestra a una pequeña escala de los sucesivos estilos arquitectónicos que se producen contemporáneamente en la ciudad. La siguiente, por favor. Pero además son indicación de las bases imaginativas, de las connotaciones, de las cargas simbólicas y hasta de los complejos procesos psicológicos que subyacen en cada momento estilístico. La eliminación de exigencias funcionales y constructivas demasiado rígidas, la extroversión intencionada de los contenidos y la frecuente intervención creadora de otros profesionales y hasta de los apasionados deudos del difunto, hacen de esta arquitectura una especie de catálogo de intenciones, de códigos aceptados y de bases psicológicas de un determinado periodo de la historia de la arquitectura. Fin de la cita. La siguiente, por favor. De este modo, pues los cementerios son edificaciones destinadas al eterno descanso de los difuntos, a la tranquilidad de los deudos, y están conformados por bienes patrimoniales reunidos en un mismo espacio, como los que vemos aquí anotados, ¿no? Ahora bien, cuando estos espacios pierden su utilidad a nivel funcional y simbólico, pues la obra arquitectónica y escultórica que contienen es descuidada y empieza a padecer deterioro y destrozos, pero a la par se pierde el patrimonio inmaterial contenido en los rituales, costumbres y tradiciones de visitar a nuestros muertos. El descuido que presentan actualmente contrasta con su esplendor en épocas pasadas. Los cementerios han sido equiparados con museos, pero dadas sus particularidades, pues no cuentan actualmente con un respaldo institucional efectivo, como sí lo tienen los museos, que aunado a los cambios mencionados, pues respecto de las tradiciones funerarias, hacen impostergable su documentación. Principalmente, pues de todos los monumentos que son del siglo XIX y el XX, aunque están en vías de desaparecer, al haber discontinuidad en las costumbres y el hecho de que las nuevas generaciones pues van perdiendo ese apego, ese interés en conservarlos, todo esto pues hace que, sobre todo en las grandes ciudades, la dinámica de la vida cotidiana dificulte las visitas periódicas. La siguiente, por favor. Otra modalidad de visita pues es la que se hace con fines turísticos a la tumba de algún personaje famoso. Aquí vemos, por ejemplo, a la de Chaplin. Y como esos, pues hay cantidad de personajes que se nos pueden venir a la mente, ¿no? Afortunadamente, pues existen iniciativas diversas surgidas desde la segunda mitad del siglo XX que se han concretado en textos, encuentros, coloquios, congresos. La siguiente, por favor. Podemos citar entre los primeros ejemplos el Coloquio Internacional de Historia del Arte realizado en México en 1987, del cual derivó la obra Arte Funerario, que estamos viendo aquí. La siguiente, por favor. En 1991 también tuvo lugar en Sevilla un primer encuentro internacional sobre cementerios contemporáneos que igualmente dio lugar a la publicación denominada Una arquitectura para la muerte. La siguiente. Están también los congresos que realiza la Red Iberoamericana de Valoración y Gestión de Cementerios Patrimoniales, surgida de la Red Andina, fundada en el año 2000, y hay también modelos de gestión de cementerios en varios países. Estas, pues, son solo algunas de las iniciativas emanadas de esa preocupación de conservación, difusión y apropiación del patrimonio funerario de estos dos siglos, principal, más no exclusivamente, ¿no? Ahora bien, en cuanto a la conservación patrimonial en México, vamos a ver algunos de los fundamentos a nivel local. La siguiente. Entre los primeros antecedentes de la documentación patrimonial en general en nuestro país, podemos citar la Ley sobre Conservación de Monumentos Históricos y Artísticos y Bellezas Naturales de principios del siglo XX, en la que se establecía ya el deber de levantar un inventario riguroso que contuviera debidamente clasificados a estos bienes. Para ello señalaba que dicho inventario debía incluir los inmuebles de 100 años o más. La siguiente.
En 1934, la Ley sobre Protección y Conservación de Monumentos Arqueológicos e Históricos, Poblaciones Típicas y Lugares de Belleza Natural, contó con una definición más clara de los monumentos objeto de su protección y del ámbito de aplicación. Señalaba que los inmuebles y muebles posteriores a la consumación de la conquista, cuya conservación fuera de interés público, debían ser declarados monumentos históricos por la Secretaría de Educación Pública. Estos instrumentos contribuyeron indudablemente a consolidar la catalogación para identificar el universo de monumentos históricos en el país. Para 1970, la reglamentación vigente resultaba insuficiente para evitar la pérdida o disminución de los bienes tutelados, por lo que en 1972 la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, la siguiente, por favor, otorga una protección más amplia, pues además de poder ser declarados, también los protege a través de una figura de monumento histórico por determinación de esa propia ley, que junto con su reglamento contienen ordenamientos sobre el patrimonio cultural del país, lo clasifican, lo legislan y lo controlan. La siguiente, por favor. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, de acuerdo con su ley orgánica, es la instancia competente en la conservación y restauración del patrimonio cultural, arqueológico e histórico, así como el paleontológico. La protección, conservación, restauración y recuperación de este patrimonio y la promoción y difusión de las materias y actividades que son de la competencia del instituto. Asimismo, es el encargado de formular y difundir el catálogo del patrimonio histórico nacional, tanto de los bienes que son del dominio de la nación como los que pertenecen a particulares. La siguiente. Asimismo, volviendo a la ley federal, en su artículo 35, pues señala que son monumentos históricos los bienes vinculados con la historia de la nación a partir del establecimiento de la cultura hispánica en el país, en los términos de la declaratoria respectiva o por determinación de esta ley. Y en su artículo 36, pues nos determina cuáles son esos elementos, digamos, patrimoniales que son considerados monumentos históricos por propia determinación. La siguiente, por favor. Y en cuanto a la catalogación de los monumentos históricos inmuebles, pues esta tiene como objetivo principal conocer cualitativa y cuantitativamente el patrimonio edificado en el país, lo que permite el diseño de políticas para lograr su protección, valorización e integración a la comunidad. Si bien desde antes de la creación del Instituto Nacional de Antropología e Historia se venían realizando este tipo de actividades, pues es hasta principios de la década de los años 80 del siglo XX que en el Instituto, a través de su entonces Dirección de Monumentos Históricos, se pone en marcha el Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles como una de las funciones sustantivas en materia de conservación. La siguiente, por favor. Para poner en vigor este programa se tuvieron que implementar una serie de instructivos que sirvieron de guía para las primeras actividades de catalogación y que se materializaron en la realización de los catálogos del Centro Histórico de la Ciudad de México, que es el que estamos viendo en este momento en su perímetro A, y de los 7 estados de la frontera norte del país. La siguiente, por favor. Entre 1983 y 1984, el instituto había planteado la necesidad de un programa a corto y mediano plazo que abarcara todo el país y que incluyera las medidas necesarias para la conservación de los monumentos históricos de acuerdo a lo que establecía la ley. Así fue como surgió el Programa Nacional de Conservación del Patrimonio Arqueológico e Histórico y se inició con la catalogación de los 7 estados de la frontera norte, como mencioné antes, a partir del Programa Nacional de las Fronteras. La siguiente. Este fue el punto de partida del cual se derivó el Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles actualmente en vigencia. La sistematización del proyecto de catálogo nos permite realizar con mayor eficiencia una actualización permanente de la información y de los acervos documentales.
A diciembre de 2019 se había catalogado un universo de 118,729 fichas de inmuebles en varios estados de la República. De ellos, poco más de 85,000 se encuentran contenidos en el actual sistema de catálogo de monumentos históricos vigente, que es el que estamos viendo. La siguiente, por favor. Y de estos, 3,676, es decir, un poco más del 4%, corresponden a fichas de monumentos funerarios. Cabe mencionar que el presente documento, pues, se refiere únicamente al universo que existe en este sistema, porque se cuenta con otras bases de datos que también tienen información diversa a la presentada aquí. Hay una primera clasificación que se hace aquí, que puede ser de conjunto o inmueble, y dentro de esta pues se encuentran varios subtipos para determinados bienes culturales. Uno de ellos es precisamente el subtipo funerario, esta que cuenta con una ficha específica para este tipo de bienes y se desarrolló con campos temáticos, ¿no? Esta es la imagen resultante de la búsqueda en la consulta pública, la siguiente. Y si nosotros hacemos clic en la parte que dice ver detalle, observamos, se nos abre una ficha y observamos las fotografías, los croquis de planta, alzado y croquis de localización y 10 secciones de información que conforman la ficha, que son las pestañitas que se ven en la parte inferior. La siguiente, por favor. En la primera pestaña lo que se indica es si se trata de un conjunto o un inmueble, el subtipo de ficha que ya mencionamos, que es funerario, y si este pertenece a un conjunto. A continuación, encontramos el mapa de localización y se indican tanto el inmueble de nuestro interés como los monumentos que se encuentran a su alrededor, que son esos pequeños globitos azules. Y el inmueble de nuestro interés es el globito rojo. En la siguiente, por favor. El siguiente apartado se llama identificación y contiene datos para saber si se trata de un monumento histórico, un inmueble con valor cultural, que es el nombre con el que está identificado, cuál es el nombre con el que está identificado y su uso tanto original como actual, ¿no? La siguiente. En la pestaña de aspectos legales, lo que se asienta es el régimen de propiedad, si cuenta con, si está asentado en el registro o si cuenta con alguna declaratoria de monumento histórico. Asimismo, si está dentro de algún polígono de zona de monumentos históricos o si está incluido en el listado de algún sitio inscrito en la lista de patrimonio mundial. La siguiente, por favor. En la información histórica, lo que se consigna pues, son los datos de la época en que se construyó, si ha tenido intervenciones posteriores, quiénes son los autores, los datos históricos, ya sean orales, documentales o inscripciones con que cuente el monumento, y si hay alguna preexistencia de otras épocas, que puede ser arqueológica o histórica también. La siguiente, por favor. A continuación, deben asentarse los datos de todas y cada una de las fuentes que se utilizan en la parte de información histórica y también si existe alguna monografía. La siguiente pestaña pues, es la que se refiere a la descripción arquitectónica, en donde se deben detallar las características del monumento, el estado en que se encuentra al momento de elaborar la ficha, de forma muy clara y concisa. Esta pestaña debe tener información medular de lo que es la ficha de catálogo, ¿no? La siguiente, por favor. Esta parte se denomina características del monumento funerario y cuenta con varias opciones para tener datos pormenorizados de los monumentos, ya que se indican los elementos horizontales que pueden ser sardinel, tumba horizontal o plataforma, verticales que pueden ser cipo, estela o edículo y combinados, ¿no? Aquí se incluyen también los datos de los materiales con que están realizados cada uno de los elementos que lo conforman y en el caso de muros, cuáles son sus dimensiones y como último dato tenemos la fecha de elaboración
o actualización de la ficha de catálogo. La siguiente, por favor. Cabe mencionar que la ficha cuenta con más campos de los que aparecen en la consulta pública. En el Catálogo Nacional de Monumentos Históricos, las fichas de tipo funerario, en su distribución territorial, encontramos que en el sistema de catálogo en línea hay un total de 3,644 fichas y su distribución la vemos de la siguiente manera. Hay 3 estados en los cuales no existe ninguna ficha, que son los que aparecen sin ningún tipo de sombreado: Guerrero, Tabasco y Tamaulipas. 11 que tienen entre 1 y 20 fichas, otros 11 también en los que hay entre 20 y 100 fichas, y 5 que tienen entre 100 y 500 fichas, y solo 2 que son la Ciudad de México y Puebla, que tienen más de 500 fichas, ¿no? La siguiente, por favor. Esta es la distribución territorial. Si vemos, pues bueno, es el mismo tipo de representación que teníamos en la tablita. Los que tienen menos fichas, pues son los más claros, y los que tienen más son los que están en representación más oscura, en colores más oscuros. La anterior información se traduce en que existen algunas entidades en que sí se ha tenido en cuenta la documentación sistemática de este tipo de patrimonio, pero en realidad, pues como vemos, son las menos, ¿no? Ya que son 7 las que tienen más de 100 fichas. Así vemos la necesidad de hacer una revisión de lo hecho y lo que falta por hacer. Asimismo, debemos considerar su inclusión en todos los casos en los cuales se lleva a cabo la elaboración o la actualización de fichas del Catálogo Nacional de Monumentos Históricos, y al mismo tiempo, pues ante la falta de recursos humanos y económicos en el instituto, es necesario contar con el apoyo y colaboración de quienes desde las diferentes entidades del país trabajan en el tema o cuentan con información necesaria para elaborar las fichas. Actualmente, por ejemplo, se está haciendo un programa con Chiapas, en donde se está iniciando justo la catalogación de monumentos históricos funerarios. Recordemos que, pues, cada día que pasa, por múltiples causas, sean naturales o antropogénicas, estos elementos culturales se deterioran y se pierden. En la mayor parte de los casos, no sé si hay otra diapositiva o ya es la última. Ah, sí, bueno, a manera de conclusión, decimos que hay que revisar lo hecho y lo que falta por hacer, buscar apoyo y colaboración, como decía, y pues documentar, ¿no?, para la memoria. En la mayor parte de los casos, decía yo, no podremos evitar esta pérdida, este deterioro, pero si tenemos estos monumentos documentados, pues bueno, pasarán a formar parte de la memoria colectiva y, por lo tanto, de la historia. Con esto termino. Muchísimas gracias. Estimada Ruth, muchísimas, pero muchísimas gracias. Interesantísimo el tema. Vamos a dar ahora paso a las preguntas. Nos han llegado varias preguntas y vamos a ir por orden un poquito. Voy a invitar a los ponentes que aparezcan en pantalla, por favor. Y a Javier Vieira, una de las preguntas que nos llegó es la siguiente. No sé si está Javier. Sí, Javier, si puedes abrir tu micrófono, por favor. Sí, aquí estoy. Muchas gracias. Ya, Javier, mira, una de las preguntas que nos hacen es: ¿qué pasa con los obituarios de los pobres en solemnidad? ¿Ya? No sé si el término es para las clases desposeídas de la época. ¿Qué pasa? ¿Existe algún tipo de obituario o simplemente hay silencios históricos? Y la otra pregunta es: ¿cuánto tiempo te llevó revisar los periódicos de la época para que tú expongas? Eso.
Muy bien, muchísimas gracias por las preguntas. Respecto a la primera, me parece muy acertado utilizar el término silencio histórico, porque pues en efecto no se conservan testimonios que nos puedan dar alguna referencia de cómo se hacían los rituales funerarios y de ciertos aspectos dentro de las clases bajas, ¿no? No tenemos el testimonio de los obituarios, no tenemos el testimonio de los monumentos funerarios suntuosos, no tenemos mucha información respecto a esto, ¿no? Salvo algunos aspectos generales que maravillosamente han desarrollado otros colegas, pero en el caso de los obituarios no hay registros en la prensa ¿no? impresa, salvo pues algunas noticias de nota roja, ¿no? A lo mejor, o de algún acontecimiento de muerte masiva, que dan cuenta de las muertes de los fallecimientos de las personas de extracto social bajo, pero como tal un espacio conmemorativo específico de una persona, estas gentes pues, no tenían las posibilidades económicas para pagarse un espacio en la prensa impresa, así como no lo tienen hoy. O sea, la prensa impresa, y eso es algo muy curioso, sigue siendo un espacio muy exclusivo, al menos los grandes diarios de circulación nacional, a que se requieren muchos recursos monetarios para poder ser publicados en ella, ¿no? En publicidad, en algún tipo de anuncio, etcétera, etcétera. Lo que sí puedo decirles es que al paso del tiempo, la práctica de los obituarios se democratizó, digamos, gracias a la tecnología, ¿no? O sea, por ejemplo, hoy en redes sociales o en las páginas web de la mayoría de las funerarias importantes, esas funerarias o las personas o las familias en las redes pueden hacer un obituario de su ser querido y entonces lo pueden difundir masivamente con el contenido que ellos quieran, ¿no? Pero eso es en el ámbito tecnológico. En el ámbito de la prensa impresa sigue siendo sumamente restrictivo. O sea, hoy los obituarios ya no contienen la misma cantidad de datos que antes, y si ustedes se dan cuenta, cuando fallece una persona muy prominente, quienes los pagan son empresas o son instituciones, ¿no? O personas particulares, para dar las condolencias a la familia, ¿no? O para resaltar la labor del personaje, pero pues son realmente instituciones o son personas que tienen muchísimo alcance económico y que pueden pagar ese espacio, ¿no? Al menos en la prensa impresa, el sentido de la difusión es así. Insisto, gracias a la tecnología, en el ámbito electrónico se ha podido democratizar, o sea, cualquiera puede poner un obituario personal de un ser querido en las redes sociales, las funerarias mismas ponen sus obituarios de a quién le están dando el servicio, dónde va a ser el funeral, etcétera, etcétera. Entonces, pero pues tristemente que las personas de escasos recursos tuvieran acceso a que se les publicara un obituario era realmente muy improbable. Tal vez en el caso de las esquelas sí hubiera podido ser, ¿no? Esquelas muy sencillitas o esquelas muy humildes, ¿no? Que pudieran repartir entre sus familiares, pero pues yo no he encontrado en ninguna esquela, o sea, no se ha conservado, yo no la he encontrado que represente a este extracto, ¿no? Y en el caso de la otra pregunta, ¿cuánto tiempo? Pues fueron varias horas, pero tengo que decirles que me duele mucho que la pandemia se haya atravesado. Okay. Porque, pues sí, yo me iba diario a la hemeroteca y sí me pasaba varias horas, ahí, con lupa, ¿no? Buscando estos obituarios en los diarios, ¿no? Muchos ya desgastados, muchos casi ilegibles. Y de repente se atravesó lo del COVID, ¿no? Y pues cerraron la hemeroteca y no pude yo profundizar ya más allá de la investigación y darle un seguimiento, digamos, en la transición de 1950 a los 60s. Pero, pues fue un buen tiempo y iba yo diario, ¿no? Y pues tienes que ir revisando periódico por periódico, o sea, de todos los días, ¿no?
buscando pues estos pequeños obituarios ahí en la página de sociales, que siempre es interesante, ¿no? Pues están ahí ubicados en medio de planas enormes con anuncios de bautizos, de bodas, de divorcio, de todo lo que la gente de élite quería que se supiera de ellos, pues ahí había que buscarlo. Entonces, esas serían mis respuestas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Javier. Yo sé que es una recopilación. Yo en mi trabajo que hice también hablo de obituario y fue un trabajo de bastantes horas y bastantes meses. Voy a pasar a la pregunta para Graciela. Tenemos dos preguntas. La primera pregunta, Graciela, es el catolicismo, dice, ¿reafirma la memoria y los simbolismos de la muerte con respecto a lo que tú hablas? Esa es la primera pregunta. Bueno, muy breve. Cada tradición cultural tiene una forma diferente de vivir la muerte. Y en el caso de lo que sería la tradición judío-cristiana, estamos hablando del monoteísmo. En el caso de las culturas mesoamericanas, al igual que las culturas griegas, islámicas, bueno, no islámicas, sino griegas sobre todo, son politeístas. Entonces, hay una ruptura total. La forma de concebir la relación cosmos, sobre todo el quincunce, ¿no? O sea, que nos va dando la relación cielo, tierra, inframundo, supramundo, el nahual, el tonal, ¿no? O sea, que tiene que ver con el universo de las guerras floridas, en donde el sobre todo en el azteca, es muy claro, ¿no? O sea, la vida es una guerra. Es una guerra en la cual se debate la vida y la muerte en medio del tonal, ¿no? Que es la aspiración, la máxima espiritual y el nahual. Bueno, sí, creo que ya estoy a lo mejor ahorita confundiendo, pero lo que es importante es, haciendo alusión a Quetzalcóatl, el Quetzal es el universo espiritual por excelencia y el Coatl sería la serpiente que camina en la tierra. Y estas son condiciones que va dando una concepción, sobre todo, de la vida. No es lo mismo estar hablando con los muertos en la época prehispánica a estar hablando después de una serie de sincretismos con la tradición católica, sobre todo en nuestro país, en este ámbito. Por esta razón, nosotros nos vamos a encontrar, sobre todo en las diferentes culturas, universos sincréticos, que van a variar sustantivamente el concepto, por así decirlo, de Quetzalcóatl. Pero recuerden, el Quetzal, el universo espiritual, y el Coatl, que sería la relación de la tierra, en medio de estas dos situaciones intuitivas, dramáticas, finitas de vivir y morir, nosotros, por ejemplo, podemos encontrar sincretismos muy específicos. Por poner un ejemplo, en el caso de Quetzalcóatl en las culturas del Totonacapan, en Veracruz, sí hay en la festividad de San Jerónimo todo un sincretismo que además se va haciendo relacionado con el altar de la iglesita de San Jerónimo, que la llenan de flores y todas estas cosas, pero que además va convergiendo mucho el por qué estas alfombras de flores que siempre va a haber en este tipo de festividades sagradas por donde pasa la Virgen. Pero en medio de que la Virgen, hubo un tiempo en que no andaba saliendo, porque además estaba la época de la prohibición del culto externo durante el siglo XX, bueno, pues entonces, pues las flores y adornar los altares que eran ya las fachadas de las iglesias, propiamente hablando, pues eso suplió la parte interior de una iglesia que era inaccesible y se sincretiza con ese Quetzalcóatl que venía de una determinada ritualidad. Y como toda esta festividad se vuelve un universo ahora en el siglo XX que va a tener otra trama, pero con la misma celebración de la Xochipilli, ¿no? Que es la diosa de las flores. Entonces uno dice, pues, ¿qué relajo es este? Pues claro, es el monoteísmo frente al politeísmo y que de alguna forma
la heredamos ahora, por así decirlo. Yo creo que uno de los grandes logros de esta herencia prehispánica ya actualizada en el siglo XX, no nada más, y XXI, pues no nada más ya es la ritualidad de Día de Muertos, esto ya viene de mucho atrás. Ahora hasta James Bond nos está inventando nuevas formas de vivir la ritualidad, ¿no? Ahora ya son verdaderamente desfiles, cuando los desfiles no existían en relación a los muertos, es otra la tradición. Pero tenemos que entender que la cultura es dinámica y lo que sí rige una diferencia y que obliga a un sincretismo, o sea, a una nueva manera de simbolizar aquello que anda en busca de palabra, que era lo que yo me refería como sedimento de la memoria colectiva, pues siempre va a volver a tener una nueva forma. Desde aquí nosotros podemos decir, bueno, ¿y podemos inventar ritos? Pues la verdad es que no es que sea una cuestión voluntarista, sino esto de facto, las culturas lo van dando porque hay una transmisión heredada, pero también hay nuevos elementos, así como en aquel entonces era la prohibición del culto externo, pues entonces pues sacaron a los símbolos a la calle. Entonces, bueno, estas dobles relaciones pues tiene que ver siempre con su contexto, con los antecedentes y con este universo de la religiosidad. Ok, muchas gracias. Mira, la segunda pregunta es porque les llamó la atención que pusiste imágenes donde aparecen bebés muertos, y acá dice, ¿era costumbre, gusto o obligación tomarse fotos con los bebés fallecidos? ¿Cómo se les llamaba a esas fotos? Eso es, llamó mucho la atención esa parte que donde tú mostraste los bebés. Qué fuerte, ¿no? Es, ¿verdad? Sí, sí. Es fuerte, es una imagen muy triste, es muy dramática, es a esta se están refiriendo ustedes. Y sí, bueno, no era costumbre, pero esta es una fortuna haberla localizado, porque es muy difícil encontrar esta imagen. Sin embargo, el espíritu de los angelitos es lo que marca la diferencia entre el primero y el 2 de noviembre. Y el primer momento son los angelitos, ya luego yo no podría dar, o sea, no soy especialista en esta festividad, sin embargo, lo que sí sabemos es que el primer día está dedicado a los angelitos. La cuestión iconográfica, pues habría que profundizarla, había que decirle a Javier si después de los obituarios se puede lanzar aquí a ver fotos de los angelitos. Yo la única que les quería enseñar también para que no se perdieran era esta. Vean, hasta el Popo ahí sigue insistiendo. Vean, aquí está la Catrina y aquí está mi Tlatelolco. A lo mejor es el mismo, pero se dan cuenta, uno ve con los ojos que uno quiere ver. Y frente a esto, pues, ¿qué es lo que subyace? Pues subyace ese gran tótem que para nosotros es nuestro maravilloso volcán, que ya casi no tiene nieve. Los que éramos los que somos menos jóvenes que otros, pues sí nos tocó ver al Popo y al Isla permanentemente nevado, pero ahora ya con la alteración del clima, pues difícilmente logramos este tipo de paisaje. Sin embargo, cuando se ve ante la claridad del cielo, humaredas de este tipo, bueno, es una fascinación. Hay de alguna manera un imaginario que nos sigue haciendo que nosotros sigamos como los antiguos pues prehispánicos, dialogando con estos volcanes que eran los dioses, ¿no? Entonces, evidentemente, ¿hacia dónde va el espíritu de la fe, de la ritualidad? Bueno, pues es algo dinámico, y además uno dice, ¿el patrimonio inmaterial es el único que cambia? No, no. El patrimonio inmaterial es el que otorga significado a los lugares, y por eso yo sí considero, o sea, en el caso de los cementerios, tenemos que hacer un esfuerzo para darles un uso que verdaderamente nos lleven a albergar estos espacios que ahí están. Nada más hay que volverles quizá a inventar, a cranear, a enamorar desde estos nuevos elementos de documentación cuál es el sentido del morir, y no trágico de que pues si no me voy al cielo, me voy al infierno, ¿no? Bueno, es esta doble situación. Muchísimas gracias, Graciela. El tema del velorio de Angelito está muy documentado, hay muchos trabajos de nuestros colegas en la Red Iberoamericana
con respecto al tema, y la fotografía funeraria tiene que ver con el desarrollo de la fotografía y cómo se explicaba. Hay también muchos también investigaciones del tema. Graciela, gracias. Vamos a dar paso al doctor Luis Duloc, porque hay varias preguntas interesantes. Una de las preguntas que nos hace Yolanda dice lo siguiente, Luis. ¿La contaminación del suelo de los panteones por cuerpos en descomposición, ataúdes, flores y demás cosas, es parecido a un tiradero de basura o a un suelo erosionado? Tenía el micrófono apagado, disculpen. A ver, para ser claro, a ninguno de los dos, en ese, desde el punto de vista ambiental. Un suelo erosionado implica la pérdida de material en el suelo, la inhumación de restos en el suelo no implica la pérdida de ninguna forma del suelo. Y la gran diferencia que habría entre un tiradero de basura con un enterramiento es que en el tiradero de basura, desde el punto de vista ambiental, se le llama, digamos, un reactor químico con una mezcla desconocida, porque es tan grande la cantidad de cosas que van a parar a un tiradero de basura, que no se puede, a ver, es muy difícil estudiar las interacciones químicas y los elementos químicos y las mezclas que se van a dar de los procesos de reducción, oxidación, que sufren esos elementos químicos en un tiradero de basura. En cambio, en una sepultura, a ver, las flores son muy pocas las que se entierran, digamos, y es material vegetal muy sencillo, pero sí está estudiado, y por eso esa separación que yo hice en la lámina de los tres componentes, a ver, sí está estudiado desde el punto de vista químico cuáles son los resultados de la descomposición de un cuerpo, o sea, qué elementos químicos, ¿sí?, se pueden encontrar y qué elementos, qué partículas, qué mezclas se pueden encontrar a partir de la descomposición de un cuerpo con todas las fases en la descomposición. ¿Sí? Con la interacción de las bacterias propias del suelo, cosa que no aparece, que no existe en un tiradero de basura muchas veces. Y por otro lado, ¿qué proceso sufre la descomposición de la madera y de las lacas y de todas las pinturas y los acabados que lleva la madera? Y por otro lado, ¿qué proceso sufren de oxidación y de reducción los elementos metálicos? ¿Sí? Que si bien pueden dar lugar a ciertas mezclas, pero digamos, uno tiene controlado cuáles son los elementos que aparecen en ese sentido. Por eso no es similar a ninguno de ellos. O sea, desde el punto de vista teórico se sabe qué es lo que se puede encontrar. El tema ahora es tener el dinero y alguien que quiera hacerlo, que es tomar las muestras de suelo, obviamente no en la tumba propiamente dicha, sino en los costados, y hacer un muestreo en varios de estos cementerios para analizar la composición química de esos contaminantes, que es lo que se piensa o se sabe que se puede encontrar, ¿sí?, de acuerdo a lo que es esperable dar de la descomposición de un cuerpo, la descomposición de las maderas y de las lacas y de todas las pinturas, y de los metales pesados o los metales que pueden encontrarse en los ataúdes. Ok. Luis, mira, la otra pregunta es referente, cuando nosotros observamos un cementerio, acá en Valparaíso existe un cementerio, el más grande, el de Playa Ancha, de un sector de la ciudad, y el principal problema que tiene la directora es sacar la cantidad de flores en descomposición. El costo que significa sacar todas esas flores que se convierten, están en descomposición, hay que pagar para sacarlas. Entonces, yo la pregunta iba, si este es, en vez de sacarlas del cementerio, se pudieran utilizar para fertilizar, perdona, estoy hablando desde la ignorancia porque no manejo el tema. ¿Existe algún cementerio en Latinoamérica que ya esté haciendo ese proceso de reutilización de todo lo que significa, que en Valparaíso son toneladas de flores que se botan al camión de la basura? Y para mí es súper interesante, porque en este tema ambiental en que estamos sumidos todo el planeta, ¿hay algún caso que ya se esté practicando? ¿Hay un proceso ya establecido por los profesionales de esta área?
A ver, que yo tenga noticias, no. O sea, por lo menos dentro de la red nunca hemos escuchado en ese sentido, y de lo que yo he buscado en la parte ambiental, no. Pero, digamos, es una idea relativamente sencilla, y casi siempre los cementerios cuentan con el espacio y con los, digamos, y con el personal que puede hacer el trabajo. O sea, en realidad lo que hay que buscar es lo que se llama hacer compostaje, que es el proceso de descomposición de esa materia orgánica, ¿sí? Para producir tierra fértil o abono, digamos, humus en ese sentido. Y no es una cosa difícil, lo que es necesario es el espacio y capacitar a las personas. ¿Por qué? Porque lo que hay que hacer son pilas de material, ¿sí? O sea, con esas flores, supongamos, habría que hacer pilas. Hay distintas formas de hacer compost, o sea, puede ser por lombricompuesto, o sea, con lombrices que se alimenten de esas flores, ¿sí? En cajones, en cajones de madera, no me estoy refiriendo a cajones funerarios, sino en recipientes de madera o chapa. La otra es directamente la descomposición natural, pero para acelerarlo lo que se hace es hacer pilas alargadas, taparlas con polietileno, con fajas de polietileno, pero cada uno o dos días hay que hacer lo que se llama el volteo, o sea, destaparlas, darlas vuelta con una horquilla. ¿Por qué? Porque el proceso de descomposición, ¿en qué consiste ese proceso de descomposición? Son microorganismos que se van a alimentar de esa materia orgánica. Al alimentarse, esos microorganismos, por el proceso de digestión, producen energía. ¿En qué forma? En forma de calor. Entonces, lo que hay que hacer es airearlo y regarlo, una, para que tengan los microorganismos agua suficiente para alimentarse de esa materia orgánica, y después para evitar que el exceso de temperatura mate a los propios microorganismos. También. Y la otra que se puede hacer, que es una tercera opción, que es los biodigestores. O sea, utilizar esos, y que eso sería un caso interesante para Chile, que tienen un problema energético importante, que es usar las flores con biodigestores, que son unos, no son muy, muy difíciles de hacer, para producir gas metano, o sea, para poder producir gas para usar en una cocina o en lo que haga falta dentro del cementerio. Espero que, bueno, después... Es sí. Genial. No parece tan difícil el proceso. Ojalá que en muchos cementerios de Latinoamérica se empiece a implementar este sistema, capacitar, que creo que es lo más importante. Vamos a pasar a Ruth, y aquí hay una pregunta interesante, lo de la catalogación, lo que tú mostraste, lo que se está haciendo en México, de verdad impresionante. Ojalá pudiéramos mostrar eso mismo en otros países. Y hay una pregunta de Sara Mildred Vázquez que nos dice, ¿por qué no inscriben en el registro público de monumentos históricos el contenido de los catálogos para protección legal del patrimonio cultural inmueble? El catálogo no protege y solo difunde, dice. Esa es una de las preguntas que llegaron con respecto a la catalogación, Ruth. ¿Cómo no? Pues sí, como sabemos, el catálogo es una herramienta de carácter técnico y académico, y de hecho pues es la base para la inscripción en el registro público de monumentos. La cuestión es que el registro se puede hacer nada más con los bienes que son de propiedad federal, estatal o municipal, es decir, los bienes de propiedad pública, ¿no? Para el caso de los bienes que son de propiedad privada, se requiere que sea a petición de parte. Entonces, pues esa es una situación que condiciona, ¿no?, el asentar los bienes en el registro para su protección legal. Ruth, y la otra pregunta, las fichas que ustedes tienen, ¿se pueden utilizar? ¿Son de propiedad, no se pueden utilizar? O si alguien quiere hacer una catalogación, ¿puede seguir la misma ficha o tiene que incluir otra? ¿Va a depender del municipio, de la ciudad? ¿Qué pasa con eso? Bueno, el sistema que tenemos es un sistema nacional, y nosotros en la página
hay una sección que se llama Contáctanos, de modo que si alguien, por ejemplo, cuenta con mayor información o una información que difiera de la que contiene la ficha, nos puede contactar, nos puede, lo podemos ver ya de manera particular. Y si se trata de una colaboración, por ejemplo, obviamente pues se dan los créditos de la persona que está colaborando. Y pues eso, ¿no? El catálogo, pues la consulta pública es pues con fines de eso, ¿no? De consulta. Del mismo modo, pues bueno, está al alcance de cualquier persona esa información. Sí es propiedad del instituto. Y por esa, digamos que todo lo que puede ser utilizado públicamente se da a conocer en esta parte, ¿no? Que les mencionaba yo. Tiene un motor de búsqueda, el catálogo cuando ustedes ingresan, y allí se, de acuerdo a lo que le interese a cada quien, pues puede poner el tipo de ficha o la ubicación de que le interese consultar, en fin, ¿no? O incluso si se tienen los datos de un monumento, poner todos los datos de ese monumento, el domicilio, las características, todo esto, y va a salir la ficha. Yo creo que vale la pena decir que estas 85,000 fichas que yo mencionaba que contiene el sistema fueron migradas de una base de datos anterior y se está en el proceso de actualización de las mismas. Entonces, muchas de ellas vamos a encontrar que justo no tienen información actualizada, ¿no? Entonces, pues bueno. Sí hay así como mucha oportunidad de que haya colaboración de terceros, y pues allí está el sistema a disposición de todos y desde cualquier parte, ¿no? En electrónico. Tal vez cometí el error de no poner la dirección, pero es muy sencilla, es catálogo nacional mhi.ina.gov.mx. Ana, tienes el micrófono. Ahí, estimada Ruth, Luis, Graciela y Javier, muchísimas gracias. Ha sido para mí un honor haberlos tenido en esta mesa. Yo por mí siguiera conversando con ustedes toda la tarde, tengo un montón de preguntas, inquietudes que hacerle, ha sido un gusto, gracias también a los que han estado conectados para escuchar, y ha sido un gran aporte a lo que es el patrimonio cultural de nuestros países. Un abrazo a cada uno de ustedes, y me despido desde Valparaíso, Chile, y muchísimas gracias por estar en contacto. Encantada. Muchas gracias, Ana María, un abrazo grande. Cariño. Muchas gracias. Familia. Saludos. Gracias. A todos desde México. Pues continuaremos con lo que es el cierre ya de estas jornadas, estas intensas jornadas, y voy a tener el honor de presentar y dar la bienvenida a quienes integrarán el presidium para poder cerrar debidamente el presente evento. Así, bueno, doy la cordial bienvenida, como les mencionaba, a la maestra Valeria Valero Pie, coordinadora nacional de Monumentos Históricos. Gracias, Vale. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Perdón. A la maestra Dolores Martínez Orralde, subdirectora general de Educación e Investigación Artísticas de Cisval. Lolita, buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo están? Buenas tardes. Soy de patrimonio artístico, porque si no mi otra subdirectora va a decir, ¿qué pasó? Perdón. No, pero no hay problema, estamos en familia y además el patrimonio
Tiene tanta diversidad que alcanza para todo. Gracias. Exacto. Al doctor Luis Noel Dulot, presidente de la Red Iberoamericana de Valoración y Gestión de Cementerios Patrimoniales. Luis, buenas tardes otra vez. Bienvenido al cierre. Y, por supuesto, a la doctora Ethel Herrera Moreno, arquitecto perito del Instituto Nacional de Antropología e Historia y presidente de la Asociación Amigos del Panteón Civil de Dolores. No sé si el orden sería el mismo que tuvimos en el orden de intervención. Entonces, Ethel, por favor, si nos diriges unas palabras. Bueno, pues, buenas tardes a todos. Quiero expresar que este coloquio fue en honor de Luis Repeto Málaga, lo cual omití en la inauguración. Perdón. Pero lo bueno fue que Ciro Caraballo habló de su memoria inmediatamente, o sea, fue. Nuevamente agradezco a las autoridades de Lina, a Rebeca Colunga, Díaz Colunga, Coordinadora Nacional de Difusión, a Valeria Valero Pie, de Coordinadora de Monumentos Históricos, por hacer posible este cuarto coloquio internacional de Historia, Arquitectura, Escultura, Urbanismo y Costumbres Funerarias. En particular, a la Dirección de Medios, a su director Ulises Leiva, a Ana Galicia, a Emilio Cantón, María Luisa López, Omar Ramírez y, por supuesto, a mis compañeros Ángel Mora, Miriam Velázquez y Luis Oscos. Doy las gracias nuevamente al equipo organizador, primordialmente a Ruth García Fernández, subdirectora de Catálogo y Zonas de la Coordinación Nacional. Un agradecimiento especial a los miembros del Presidium, Valeria Valero, Coordinadora Nacional de Monumentos Históricos, a Dolores Martínez Orralde, Subdirectora General de Educación e Investigación Artística del INVAL, y a Luis Dulot, Presidente de la Red Iberoamericana de Valoración y Gestión de Cementerios Patrimoniales, por estar aquí en forma virtual y porque además, repito, de tener importantes cargos, tengo el honor de que sean mis amigos. Nuevamente agradezco a los compañeros de Amigos Protectores del Panteón de Dolores, a Lolita, Julieta, Angelina, Ivonne, Anita, Vale también y Gaby. Considero que este cuarto coloquio fue un éxito. Todas las mesas estuvieron bien. Hoy tuvimos ciertos problemas con la mesa 6, pero fueron problemas, pues, de audición, pero yo siento que sí fue un éxito. En esta ocasión participaron especialistas de Argentina, Chile, Colombia y Venezuela. De México tuvimos ponentes de Colima, Jalisco, Querétaro, Puebla, Chiapas, Estado de México, Tamaulipas y Ciudad de México. En cuanto a las profesiones, contamos con especialistas de diferentes disciplinas o áreas de conocimiento: arquitectura, historia, historia del arte, arqueología, antropología física, comunicación social, periodismo, gestión del patrimonio cultural, urbanismo, psicología analítica, psicología social, ingeniería ambiental, filosofía y ciencias naturales. Fueron 19 ponencias en 7 mesas. Manuel Villarruel muy elocuentemente nos habló de un ritual festivo en Egipto. Rosa María Flores y Rafael Platas nos mostraron las formas de enterramiento en el Colima prehispánico. Elizabeth Mejía nos introdujo en lo que nos develan los entierros prehispánicos en Toluquilla, Querétaro. Y Andrés Saúl Alcántara, junto con Rosa María Flores, nos explicaron lo que sucede en un espacio, en un mismo espacio, en el centro de Colima, en dos tiempos prehispánicos. Con respecto a la época virreinal, Isabel Méndez nos develó la etapa conventual del núcleo médico funerario de Mezquitán. Raúl Rivero nos expuso los cementerios muertos del señorío de Cepesh en la costa norte de Yucatán. Y Diego Bernal nos explicó la repercusión de la ilustración en torno a la creación de los cementerios extramuros en el virreinato de la Nueva España. En lo que se refiere al siglo XIX, Alberto Sánchez nos mostró los valores del cementerio de Ciudad Victoria.
Verónica González habló del Panteón de San Fernando considerando el proyecto del Panteón Nacional. Yana María Ojeda platicó sobre los cementerios en Nuremberg, que fue muy interesante, en Alemania, y el origen de los cementerios extramuros en Iberoamérica. En cuanto a personajes importantes en los cementerios, Francisco Gómez y María José Vázquez nos expusieron los símbolos de monumentos de personajes del Panteón de Chapa de Corzo. Por su parte, Victoria Ramírez nos mostró algunos ejemplos de monumentos funerarios de filántropos y benefactores de cementerios en la Ciudad de México. Y yo les develé la imagen física de personajes que se encuentran o han estado en el Panteón del Tepeyac. De monumentos funerarios, Alberto Sereno nos relató las tumbas que han sido de Zapata y Armando Escandón nos descubrió la de Ignacio Comonfort. En la última mesa, Javier Vieira nos expuso los obituarios y esquelas fúnebres en México en el siglo XX. Graciela Mota nos habló del patrimonio funerario y la memoria colectiva. Luis Dulot, de la dimensión ambiental en los cementerios patrimoniales, y Ruth García, del Catálogo Nacional de los Monumentos Funerarios. Con esta variada temática, el coloquio resultó ser un compendio de conocimientos de diferentes aspectos del patrimonio funerario, que podrá servir para estudios en diversos campos. Finalizo con lo que siempre digo, para conservar hay que valorar, y para valorar hay que conocer. Por tanto, este coloquio seguramente contribuirá en la conservación y protección de los cementerios patrimoniales. Muchas gracias. Muchas gracias, Etel. Bien, ahora le pedimos a Luis Dulot, por favor, si nos dirige algunas palabras. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación, que ya es en mi persona por lo menos el tercer año que participo de este coloquio, ¿sí? Desde el año 2017, cuando se hizo en el ENCRIM, si no me equivoco, en el ENCRIM, que participamos con la querida Ana Cerda, y me acuerdo que fueron unos días muy, muy bellos, muy, muy lindos. El año pasado, que también fue magnífico, y bueno, y cada año este coloquio va sumando gente, y va sumando información, va sumando temas. Realmente es sumamente importante, y es un gusto y un placer no solo participar de forma personal, sino en representación de la Red Iberoamericana con esta actividad que desde el Amigos del Panteón Civil de Dolores, con el apoyo de Lina, con el apoyo del INVAL y de todas las instituciones que se acercan a este coloquio, realmente va creciendo y tiene ponencias y es una muestra de una alta calidad científica. Así que yo quiero agradecerles por la invitación y también agradecerles porque sabemos también como organizadores de eventos en la Red Iberoamericana lo que cuesta y el trabajo que implica la organización de un evento de estos, y más este año con esta modalidad virtual que a todos nos es un poquito ajena todavía. Así que bueno, agradecerles la participación, agradecerles el esfuerzo y felicitarlos por este gran coloquio que ha sido desarrollado en estos dos días. Así que bueno, perdón, tres días. Así que bueno, felicitaciones y no me quedan más que palabras de agradecimiento a todos ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Le pediría a Lolita si nos da un mensaje, por favor. Muchas gracias. Pues buenas tardes a todos y a todas. Pues yo aquí disfrutando, me alcancé a escuchar parte de la mesa con las anteriores colegas. Y bueno, pues yo creo que, como bien dijeron quienes me antecedieron en la palabra, pues fue un gran coloquio. Yo ya me estoy disfrutando el quinto.
porque seguramente ya Ethel está ahí escudriñando en todo lo que quedó pendiente. Nunca se termina de hablar, y además somos un gran país que la muerte la celebramos, ¿no? Tenemos varias maneras de celebrar este rito que nos une con la memoria de nuestros seres queridos, de nuestro pasado. Y bueno, tantos temas que siento que se tocaron aquí que no se habían hablado en otros coloquios anteriores. Y bueno, yo creo que por temas no vamos a parar. La memoria es un gran ejercicio. El patrimonio y la arquitectura funeraria, desde luego, tienen una gran relevancia para nuestro trabajo, tanto de las instituciones como de la academia, como de la sociedad civil. Yo creo que es un ejercicio que nos une. Y sin duda, bueno, yo estoy muy orgullosa porque además de pertenecer al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, soy parte de la Asociación de Amigos del Panteón de Dolores junto con Ethel, gracias a ella por su invitación y gracias a Gaby Dena, que seguramente lo disfrutó desde algún lugar del universo, porque con ella también nació esta asociación. Ella fue parte de este motor que la que maneja el timón de este gran barco es Ethel, sin duda, ¿no? Y yo recuerdo mucho el entusiasmo de Gaby cuando se trataban estos temas. Pues enhorabuena, Ethel, enhorabuena, Lina, a la coordinación de monumentos, Vale, de verdad. Y aunque me perdí la ponencia de Villarroel, seguramente estuvo fantástica, ya la veré grabada en las redes. Pero bueno, pues las agendas son complicadas, el patrimonio no descansa y me uno a la frase de Ethel, porque también la manejo desde Limba, de que lo importante es conocer para conservar y conocer para conservar y para divulgar. Así que enhorabuena, felicidades y nos veremos en el quinto coloquio. Muchas gracias, Ruth. Al contrario, seguro que sí, Lolita. Aquí estaremos con gusto participando, esperemos. Pues bueno, para terminar y pedirle que haga la clausura formal, le pasamos la palabra a la maestra Valeria. Vale, por favor. Muchas gracias, Ruth. Pues muy, muy buenas tardes a todos. Pues me da nuevamente muchísimo gusto compartir este espacio virtual con todos ustedes, ahora en la clausura de este coloquio que, bueno, que dedicó estos tres días a diversos aspectos, como ya lo señaló hace un momento Ethel, de la cultura funeraria. Y bueno, pues también como ella misma lo señaló hace un momento, pero quisiera recalcar, pues en este evento académico hubo presencia de 5 países latinoamericanos, así como de 8 estados de la República Mexicana. Participaron especialistas de 15 distintas disciplinas. Y bueno, pues menciono esta numeralia, ¿no? Por llamarlo así, únicamente para evidenciar, por una parte, la importancia de este coloquio que nos permite año con año intercambiar conocimiento generado, pues como ya vimos, en diversas latitudes y con distintos enfoques disciplinares. Y por otra parte, también evidenciar el interés que ha despertado a nivel internacional e interinstitucional, pues entre investigadores y especialistas dedicados al tema. Como seguramente es del conocimiento de la mayoría de ustedes, la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos realiza diversos estudios sobre el patrimonio cultural edificado, bueno, principalmente entre los siglos XVI al XIX, es decir, lo que nuestra Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos denomina monumentos históricos. Y bueno, pues son muchas las líneas de investigación que se desarrollan en torno a esto, y entre ellas, pues una muy importante, la que hoy nos convoca, ¿no? La arquitectura y los espacios funerarios, línea de investigación que dentro de la coordinación pues encabeza la propia Ethel, ¿no? Y bueno, pues también es de todos sabido, conocido, que en México existe un vastísimo patrimonio funerario, representado, como ya vimos, en este y los anteriores coloquios, pues en diversas manifestaciones, tangibles e intangibles, por supuesto,
tanto eruditas, digamos, por llamarlas de alguna manera, como populares. También hace un momento escuchamos a Ruth con esta ponencia sobre el catálogo y bueno, pues como ella también lo mencionaba de manera muy clara y puntual, pues la identificación de este patrimonio se ha vuelto una prioridad para la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, ¿no? La identificación y por supuesto su documentación y su difusión. Es en este marco en el que se encuadra este encuentro académico que, bueno, obviamente junto con otra serie de actividades nos permite difundir la importancia, las problemáticas y las realidades que conforman el arte y la cultura funerarios. Estamos convencidos que la suma de esfuerzos, por supuesto estos esfuerzos realizados desde cualquier trinchera y en cualquier ámbito de competencia, permitirá la permanencia de estos bienes. También Ruth ya lo comentaba, ¿no? Todas las acciones suman y son importantes. Es decir, la documentación, las publicaciones, las intervenciones de restauración, la difusión, todas suman en este esfuerzo común, ¿no? De preservar pues, esta cultura, estas tradiciones y estos bienes materiales también en torno pues, al ámbito funerario. También, ya lo mencionó Ethel, y coincido, me parece especialmente significativo que este cuarto coloquio se haya dedicado a una persona que efectivamente desde su trinchera, y yo diría más allá de su ámbito de competencia, pues dio todo por la conservación y difusión del patrimonio cultural en todas sus expresiones, incluidas, bueno, o debería decir sobre todo, las expresiones populares, ¿no? Como fue Luis Repetto. Bueno, al igual que Ethel, considero que este cuarto coloquio fue un gran éxito. De verdad, muchísimas felicidades a todos los que participaron, a todos los ponentes, por supuesto, pero bueno, pues también a todo el público interesado que nos acompañó a través pues de las redes, ¿no? A través de YouTube. Y bueno, pues sin más, no me queda más que agradecer la presencia de mis queridos compañeros de Presidium, a Dolores, a Lolita, querida amiga Luis Dulot, a Ethel Herrera, por supuesto, a Ruth también agradezco pues, la conducción, ¿no? de estas mesas. Y agradecer de nueva cuenta a todas las personas que contribuyeron en la realización pues, de este evento, de este coloquio, a ponentes, como acabo de mencionar, pero pues también a todos los moderadores de mesa, que su trabajo pues también es siempre muy importante. Muchísimas gracias a Ethel, a Ruth, fue un espléndido trabajo, el organizar, el seleccionar, el pues hacer la conformación de las distintas mesas, pues de verdad muchas felicidades a ambas y al comité organizador, pues a los que no vemos en pantalla, pero que pues tras cámaras han hecho esto posible, quisiera mencionar en particular, bueno, a Ángel Mora, a Miriam Velázquez, de la Coordinación de Monumentos, y pues a todo el equipo también de la Dirección de Medios de Comunicación del INAH, que hicieron posible esta transmisión, y también harán posible que todas estas ponencias que tuvimos la oportunidad de escuchar en estos 3 días, pues queden alojadas en la red. Así que, pues si ahí no tuvieron oportunidad, como mencionaba Lolita hace un momento, de ver alguna de estas ponencias o inclusive mesas completas, pues bueno, está la posibilidad de que en algún momento, con a lo mejor, ¿no?, en compañía de algún familiar o de algún amigo, pues también puedan ponerse al día, ¿no?, con lo que se perdieron o inclusive volver a escuchar alguna de las ponencias que hubiera sido de su interés particular. Y bueno, pues nada más agradecer a todos los que nos están siguiendo, los que nos siguieron en estos días, quienes nos honraron con su presencia a través de YouTube. Los esperamos en el quinto coloquio de Historia, Arquitectura, Escultura, Urbanismo y Costumbres Funerarias. Veremos si ese coloquio pues ya es presencial. Esperemos que sí.
Y bueno, aunque pues también estos momentos nos han dejado, pues ya también la práctica de, pues de podernos conectar en línea. Así que, bueno, no dudaría que a partir de ahora, pues también podamos organizar eventos, llamémosle híbridos, en los que también podamos seguir a través de las redes y o presencial, ¿no? De acuerdo a nuestras posibilidades. Pero bueno, pues no me resta más que desearles una excelente tarde. Y bueno, pues con esto queda formalmente clausurado este cuarto coloquio. Muchas gracias nuevamente. Pues muchísimas gracias. Con esto terminamos. Reiterar el agradecimiento a todos los participantes, los organizadores, los asistentes, etcétera. Ya no quiero reunir. Y pues nos vemos en el quinto coloquio. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. Lolita. Gracias, Etel, como siempre. Gracias, Luis. Abrazo, Ruth. Gracias, Valeria. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta la próxima.